Главная добродетель, которую мы должны развивать на пути единства, это сопереживание. Тобе кебол протидин манушшер проти доя корар монобхав хисебе ной. Sino también reconociendo y comprendiendo las distintas sabidurías que existen a nuestro alrededor. Aap duniya ko vyapak drishtikon se dekhiye. این ما را از ترس‌های بی‌اساس، قضاوت‌های خودخواهانه و مواضع سختگیرانه دور نگه می‌دارد. Nous permettant de mieux comprendre l'esprit humain, donc ce que nous sommes vraiment, l'unité. And the beauty is the unity. El Líbano es conocido como el país de los cedros sagrados, pues se dice que el rey Salomón reunió de los bosques de Wadi Qadisha la madera para construir el templo de Jerusalén. Ubicado en el oriente próximo y bañado por las aguas del mar Mediterráneo, el Líbano da paso a las tierras semidesérticas de Siria y al sur con la estrecha frontera que se encuentra con los límites de Israel. Por su posición de encuentro entre oriente y occidente, su territorio fue el espacio de residencia de múltiples culturas, heredero de Fenicia y crisol histórico de comunidades cristianas y musulmanas, fue ocupado por el Imperio Otomano en el siglo XVI y luego de la Primera Guerra Mundial fue un protectorado francés que llevó a las raíces árabes, fenicias y arameas a fusionarse aún más con la influencia occidental. En ese contexto multicultural nace Khalil Gibran en Becharé, una zona situada en las montañas más elevadas de la región, el 6 de enero de 1883. Sus padres lo bautizaron en la iglesia maronita, un culto cristiano de rito oriental fundado por San Marón hacia finales del siglo IV y que nunca ha estado en disputa con el papado romano. De esta forma, el joven Gibran fue educado en un ámbito humilde, pero de gran riqueza histórica y cultural. Por ello, su narrativa representará esta sabiduría milenaria y multicultural tan llena de misticismo que sorprende por su enorme universalidad. Cuando el decadente imperio otomano empezaba ya a resquebrajarse hacia fines del siglo XIX, la violencia y la crisis económica aparecieron en escena. Forzadamente, la familia Gibran decidió exiliarse en América. Así, en 1895, llegan a Nueva York para luego dirigirse a Boston. Pronto, en esa ciudad, este joven, gracias a sus talentos como dibujante primero, se hacía un espacio entre el ambiente bohemio. Se fue moldeando así una personalidad en la que se concentraban múltiples aptitudes artísticas con una naturaleza creadora inagotable. Ya en 1904, expuso sus primeros cuadros en el Harcourt Studios de Boston, donde conocería a Mary Haskell, que le instaría a seguir el camino de la escritura. Así, el año siguiente publicó en árabe su primer libro, La Música. Dicho periodo de luces irá de la mano con las sombras, pues sufriría la muerte de dos de sus hermanos por tuberculosis y la de su madre de cáncer. En 1908, la admiración de Mary por este genio libanés le llevaría a inscribirlo en la Escuela de Bellas Artes de París, para formarse como artista plástico, uniéndose a la corriente simbolista. En aquel ambiente se sumergió en las obras de Tolstoy, Rodin, Nietzsche y de William Blake, con el cual hasta hoy es comparado por su visionaria imaginería mística. Volvería unos años después a Nueva York, donde residiría hasta el fin de sus días. El surgimiento de la Gran Guerra Europea en 1914 produjo en Gibran el temor por la destrucción de su tierra natal. Por ello, organizó un comité de ayuda para trabajar contra la hambruna que arrasaba en el Líbano. Propició además instancias en las que convocaba a los musulmanes para no enfrascarse en las luchas fratricidas. En ese momento sus libros
en los que criticaba el fundamentalismo religioso, la opresión de la mujer y todas las formas de injusticia social empezaron a ser publicados en el mundo árabe. De esta forma, los seres maltratados se convirtieron en los personajes centrales de su creación y a pesar de condiciones miserables, siguen una vida de paz y solidaridad. Estas críticas contenidas en Ninfas del Valle de 1906 y sobre todo en Espíritus Rebeldes de 1908 llevaron a las autoridades musulmanas a considerarlas como herejías. En Beirut se realizó una quema pública de sus trabajos siendo excomulgado de la iglesia maronita. A pesar de esto, su figura empezó a crecer en popularidad. En 1912, la publicación de Alas Rotas marcaría el renacimiento de la literatura árabe. Tras la Gran Guerra publicó El Loco, obra que le haría conocido en Occidente. Este libro es un hondo llamado a cumplir el propio sentido del yo sin tratar de ajustarnos a los demás a través de las máscaras, ya que ello puede conducirnos a olvidar lo que nos hace felices. Así fue como me volví loco, y he hallado libertad y salvación en mi locura, la libertad de estar solo y a salvo de ser comprendido, porque aquellos que nos comprenden esclavizan algo nuestro. A sus 37 años, todo este recorrido le llevó a madurar un eco interno que en 1923, después de 20 años de trabajo, le permitiría publicar El Profeta, su obra más difundida y conocida. Gibran comentaba: "He buscado al profeta desde que tuve 16 años y al fin tomo conciencia de sus verdades". A través de 26 sermones, el libro se va desplegando sobre una amplitud de temas humanos, pronunciados por Al-Mustafa antes de partir del pueblo de Orfalase. Estos pensamientos están llenos de una visión sobre el mundo que reconoce la debilidad de la existencia humana, pero dentro de un sentido mayor y compasivo que es necesario reconocer para descubrir la verdad trascendente sobre sí. Y si bien es posible captar cierta nostalgia por el pueblo al que deja, se reconoce que dicha despedida es solo un nuevo comienzo. Así, la partida de Al-Mustafa hacia la isla que le vio nacer simboliza su retorno a un estado anterior al nacimiento, del que, tal y como promete al final, volverá. Un momento de descanso en el viento y otra mujer me llevará consigo. Siguiendo las reflexiones de Joe Jenkins, uno de los biógrafos de Gibran, nunca desde las mil y una noches un escritor de ascendencia árabe había disfrutado de tanto reconocimiento. El libro llegó al público, pues está escrito desde lo más hondo del corazón de una persona que comprendía que en el fondo toda vida es un viaje, siendo el amor origen y meta. Y así como en su realidad hay dolor, también hay éxtasis. Todo esto hará el amor en vosotros para que podáis conocer los secretos de vuestro corazón y convertiros, por este conocimiento, en un fragmento del corazón de la vida. Hay además, en El Profeta, un encuentro de las expresiones de sus obras anteriores, la del vidente que experimenta la unidad del ser. Es un texto que muestra la mejor aspiración de la humanidad y que clama por la profundidad de la compasión en el entendimiento de su propia existencia. Su ritmo cálido y simple la hacen asequible a un gran número de personas, pues como pensador Gibran habla a la gente sencilla. Luego de la publicación del libro, el autor se vio abrumado por la avalancha de admiradores que se le acercaron, algunos por simple curiosidad. Esos años posteriores fueron difíciles. Padeció de reumatismo, llegando a ocupar electricidad y alcohol para paliar el dolor. A pesar de eso, siguieron, entre otras obras, la senda que ya había dejado El Profeta, como Jesús, el Hijo del Hombre en 1928, Dioses de la Tierra en 1931 y El Vagabundo en 1932. De la más fina sensibilidad, el escritor libanés es ícono de la sabiduría del Medio Oriente, que resuena también en Occidente. Padre del renacimiento de las letras árabes, fue además poeta, ensayista, novelista, pintor, dibujante y cantor universal de la vida. En una época caracterizada por la soledad, la angustia y el sinsentido, Gibran pudo ver los lazos que nos muestran una vida vinculada.
Jenkins también observa que en franca retirada, esas opiniones sucumbían ante el empuje de las visiones mecanicistas y materialistas que pronosticaban una época en que imperaría la lucha, la fuerza y el individualismo. A pesar de esto, su mensaje siguió resonando en medio del ensordecedor ruido de la modernidad, siendo una cura al alma humana que arrastra una herida. Gibran murió en Nueva York el 10 de abril de 1931 a la edad de 48 años. Su cuerpo fue embalsamado y sepultado en el cementerio de Mount Benedict de Nuestra Señora de los Cedros, la primera iglesia maronita de Boston. Meses después, el féretro hacía una nueva travesía rumbo al Líbano. El 21 de agosto de aquel año, era recibido en Beirut por sus compatriotas, quienes lo llevarían hasta el sitio elegido para su descanso final, el antiguo monasterio carmelita de Mar Sarkis, en su anhelada Becharé. 9 meses después, fue publicado El Jardín del Profeta. Al-Mustafa había retornado a su isla natal. En esta mañana preciosa, Aurora, que te agradezco tu presencia, me gustaría compartir, para empezar, una lectura del profeta, de la conversación. Y un humanista dijo, háblanos de la conversación. Y él respondió, habláis cuando dejáis de estar en paz con vuestros pensamientos. Y cuando no podéis morar por más tiempo en la soledad de vuestro corazón, vivís en vuestros labios, y el sonido es entonces diversión y pasatiempo. Y en la mayoría de vuestras charlas, vuestro pensamiento es asesinado en parte, porque el pensamiento es un pájaro del aire libre que en una jaula de palabras puede despegar las alas, pero no volar. Algunos de vosotros buscáis quien os hable por miedo a sentiros solos. El silencio de la soledad descubre ante sus ojos la propia desnudez y entonces quieren escapar. Y hay otros que hablan sin conocimiento ni tino y revelan una verdad que ni siquiera ellos conocen. Hay otros que poseen la verdad en su interior, pero no la traducen con palabras. En el pecho de estos, el espíritu reside en medio de un silencio rítmico. Cuando encontréis a un amigo en el camino o en el mercado, dejad que el espíritu mueva vuestros labios y guíe vuestra lengua. Que la voz de vuestra voz hable al oído de su oído, porque su alma guardará la verdad de vuestro corazón como se guarda en la memoria el sabor del vino, cuando su color ya se ha olvidado y el vaso ya no existe. Muchísimas gracias, Aurora, por este tiempo, porque de verdad ese espíritu que nos muestra Gibran en El Profeta, lo he podido vivir contigo, y esa es la invitación que hacemos a todas las personas que nos escuchen, a que podamos en esta conversación escuchar el corazón. Así que muchas gracias por tu presencia en este día, por toda tu generosidad y amabilidad, de también esta oportunidad de conocerte a ti, conocer a Gibran a través de ti. Un abrazo gigante desde Chile hasta España para ti. Ha sido pero una alegría conocerte. Pues muchas gracias, Javier, a ti y a todos tus seguidores en YouTube. La verdad que para mí es un placer y es un honor poder hablar de Gibran y poder hablarlo en tu medio. Ya conozco el canal y sé que tiene una sensibilidad especial para todos estos temas que espirituales de que nos ayuden a crecer como personas, a ser mejores y que tú lo trabajas también dentro de tu canal con personas que bueno, pueden aportar muchísimo, y yo espero dentro de mis limitaciones pues poder también aportar algo sobre Gibran, ¿no? y su obra. Bueno, te lo agradezco muchísimo, ¿no? Y me gustaría presentarte. Bueno, nos encontramos con Aurora Toscano Crespo, doctora por la Universidad de Córdoba en la Facultad de Filosofía y Letras, licenciada en Estudios Eclesiásticos, Bacalaureatum in Theology en la Facultad de Teología de la Universidad de La Cartuja, en Granada. Ha realizado estudios de posgrado, obtención de la suficiencia investigadora y del correspondiente diploma de estudios avanzados, DEA, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED.
En la actualidad trabaja como docente en enseñanzas medias en la Universidad de Córdoba y como profesora asociada y en el Seminario Mayor de San Pelagio de Córdoba. Fue presidenta delegada diocesana en Córdoba de Manos Unidas de 2013 a 2019. En la actualidad ejerce su voluntariado como vicedelegada en dicha ONG de desarrollo. Está casada y tiene 3 hijas. Entre sus publicaciones destaco Gibran Khalil Gibran y su educación del relato de la piscina probática de Sada en la revista Ámbitos de 2013 y su tesis doctoral Sistematización de la teología de Khalil Gibran, presentada en el Instituto de Estudios de Posgrado, Programa de Doctorado en Lenguas y Cultura de la Universidad de Córdoba, en España. Por todo esto, Aurora, es un honor este encuentro, una alegría enorme, entonces nada más que agradecerte tu presencia, todo tu camino y este encuentro que nos posibilita en este día precioso y que compartimos con todos quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. A ti siempre por querer hacer visible el papel de Gibran en la humanidad, que, bueno, aunque ya hace años que falleció, su mensaje sigue siendo tan actual como cuando él nos lo transmitió aquí, ¿no? Estando aquí en el mundo, ¿no? Presente. Así que, bueno, lo poco que pueda colaborar, abriendo una pequeña ventana de cómo sentía, cómo vivía Gibran, especialmente el ámbito espiritual, religioso, porque mi trabajo de investigación se orientó precisamente por mi formación académica, como tú has comentado, en la reflexión teológica de su obra, ¿no? Así que, bueno, no sé si espero poder estar a la altura. Sí, por supuesto, y además aquí nos ha acompañado Gibran a todas las entrevistas, porque para mí también, yo te podría compartir, es quizá el escritor cuyos textos me hacen más sentido en esta búsqueda profunda y espiritual. Yo creo que en Gibran late una verdad que es más verdadera que muchas de las que están expuestas. Por supuesto que cada uno tiene su camino, que es válido, pero yo en Gibran he encontrado también una huella a seguir. Así que muchas gracias por este gracias. De acuerdo. Gracias a ti. Pues estupendo, Javier. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Cuídate mucho, que estés muy bien, que tengas una muy buena tarde. Igualmente, que descanse. Vale, nos vemos. Gracias Chao. Por todo. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. En la primera pregunta, Aurora, me gustaría mostrar algunos libros pequeñitos que yo tengo, ¿verdad? Me llama la atención que, claro, efectivamente Gibran es un autor muy leído, pero tal vez no conocemos mucho acerca de su vida. Por ejemplo, acá tenemos una edición del Profeta de Gibran, de la edición justamente de Alfred Knopf, ¿verdad? Este es como la edición original, no es la primera edición, una edición posterior. Pero este es el libro más conocido de Gibran, y que invito a todos a que lo conozcan, que lo sigan, que lo lean y lo relean después con el tiempo. De hecho, es de esos libros que uno puede leer en algún minuto de su vida y después, a medida que uno va madurando, lo puede ir leyendo y encontrando cosas nuevas. Es precioso. Sí. De las pocas biografías que conozco de Gibran, acá tengo, bueno, está tu tesis, que también invito a seguir, y la vamos a dejar en la descripción. Gracias. También, ojalá que el día de mañana, quién sabe, se publique como libro, ¿verdad? Que también quede esta instancia para que esos ánimos, ¿verdad? Para que aquello se produzca el día de mañana. Bueno, y otro que está la biografía. Sí, por favor. Sí, sí. La biografía de Elías Consol, Gibran, Khalil Gibran, su vida y su obra, ¿verdad? Y el autorretrato de Khalil Gibran, ¿no? Entonces, bueno. Tú escribiste una tesis sobre Gibran. Como te comento, ojalá que el día de mañana se pueda traducir tal vez en una publicación.
sin presiones obviamente, pero sería maravilloso. Y tú tuviste la oportunidad de conocerlo a él, a Gibran, ¿no? En su obra, ¿verdad? En los textos, en sus manuscritos, en sus fuentes. Si yo te pudiera preguntar, ¿quién fue Khalil Gibran? ¿Y cuál fue sobre todo el contexto histórico en el que vivió? ¿Y de qué manera este impactó su existencia y su obra autora? Gibran es un ciudadano del mundo, a fin de cuentas, porque él nace en el Líbano, en Bicharri, una ciudad al norte del Líbano, un lugar precioso, donde se encuentra el Valle de los Cedros Sagrados. El cedro, como bien sabes, está en la bandera del Líbano, ¿no? Es un icono del país. Y de hecho, el cedro, si lo vamos viendo, vamos leyendo su obra, es una constante en su escritura, y además como símbolo, no solamente como el árbol, digamos, típico de su país natal, sino como símbolo de fortaleza, de antigüedad, de resistencia, ya que el cedro aparece 10 veces en la Biblia y sirvió precisamente para construir el templo de Salomón. Y aparece así, ¿no? Los cedros del Líbano pues tienen un simbolismo muy, muy especial. Él nace, como te comentaba, en el Líbano en 1883. Estuvo muy poquito tiempo viviendo en su país natal, pero siempre, como los cedros del Líbano, siempre su país lo tuvo muy presente. Y siempre transmite en sus escritos imágenes que hacen referencia sobre todo a la orografía, al paisaje del Líbano, ¿no? Él estuvo, bueno, por circunstancias de la vida, el padre de Gibran, porque él originalmente, su nombre en árabe es Gibran, Khalil Gibran. Lo que pasa que ya cuando empezó su periplo literario en inglés, un profesor de inglés que él tenía le recomendó que suprimiera el primer Gibran y quedara como Khalil Gibran, ya que en árabe, después del nombre propio, que sería Gibran, utilizan como segundo nombre el nombre del padre, que era Khalil. Parece ser que, digamos, tampoco por cuestiones ahora diríamos de marketing o no o sonaba tan bien, y aunque él siempre, su obra en árabe, las primeras, ¿no? Y la verdad, la gran mayoría de su obra que escribió en árabe, firmaba como Gibran, Khalil Gibran, cuando él firmó ya empezó a escribir en inglés, pues quedó con ese nombre, ¿no? Khalil Gibran. Él tuvo que emigrar con su madre y con sus tres hermanos a Boston cuando su padre fue acusado por malversación. Él era recaudador de impuestos y fue acusado por cuestiones de haber infringido determinadas leyes y haberse quedado con cierta cantidad de dinero. También el padre había entrado, aparte de que estuvo un tiempo en la cárcel, era una persona muy agresiva, era alcohólico. Digamos que el ambiente familiar en su casa, allí en el Líbano, en Bicharri, en su ciudad natal, no fue precisamente agradable ni edificante. Entonces, cuando ya el padre acabó en la cárcel y la situación de la familia era deplorable, la madre, que tendría que ser una mujer con una personalidad y con una fuerza increíble, a pesar de que ella no tenía estudios reglados, como ocurría habitualmente entre las mujeres en esa época y más en un ambiente oriental, ¿no? Entonces, bueno, pues la madre, a pesar de eso, sabía hablar con fluidez y escribir
un poquito árabe y francés y decidió llevarse a su hijo a Boston porque era habitual emigrar al Nuevo Mundo, pues cuando, ya sabes, ¿no? A finales del 19, siglo XX, principios del XX, pues para encontrar en el Nuevo Mundo un futuro y una vida, digamos, más digna. Ellos emigran a Boston. Él tenía un hermano mayor, medio hermano, Pedro, Butros, le dicen, se llama así en árabe, Pedro, porque su madre había estado casada y había enviudado previamente, ¿no? A estar casada con Khalil, Khalil padre. Y después del segundo matrimonio, pues tuvo a Gibran y a sus dos hermanas menores, que eran Mariana y Sultana. Entonces la madre emigra a Boston como otros compatriotas suyos y allí pues se establecen en el barrio más al sur y más pobre de la ciudad, un barrio de emigrantes árabes y allí pues empieza, digamos, su vida. Él cuando llega tenía 12 años, no tenía ni idea de inglés, no sabía hablar nada de inglés, lo ponen en una escuela y en una clase para niños emigrantes que tienen conocimiento cero del idioma. Pero bueno, Gibran era desde siempre un niño muy listo, muy inquieto, con una mente muy, muy vivaz y pronto pues se va adaptando al nuevo idioma y a la cultura que le toca vivir. Sí es cierto que a los 15 años vuelve, ya había destacado él ahí, ¿eh? Porque de los 12 años que llega a América, a Boston, hasta los 15, pues ya él resaltaba por su talento, sobre todo a nivel pictórico. Y bueno, de hecho, pues ya un fotógrafo que se llamaba Fred Holland Day, le propone, siendo un niño todavía, estamos hablando de un chico de 12, 13, 14 años, le propone que haga algunos bocetos para revistas, para determinadas publicaciones, y así él va ganándose un poquillo la vida. A los 15 años, a petición de su familia, y también él estaba de acuerdo con eso, vuelve al Líbano y allí pues empieza a estudiar, pues, a unos estudios reglados. Empieza a estudiar árabe ya de manera formal. Es matriculado en un colegio maronita en Beirut, en la capital. Hay que decir que Gibran era de religión cristiana maronita. Los cristianos maronitas pertenecen a la Iglesia Católica. Lo que pasa que es una facción, un colectivo dentro de la Iglesia Católica que durante mucho tiempo estuvo aislada por la invasión del Imperio Otomano en todo Oriente Medio y en concreto en Líbano. Entonces ellos, digamos, quedaron por una serie de países dominadores, en concreto pues el Imperio Otomano en el tiempo en el que vive Gibran, que no permitieron que esa iglesia, digamos, estuviera comunicada de manera natural con Roma, ¿no? Con el centro de la Iglesia Católica. Pero están considerados, y hoy en día es así como una iglesia católica apartada por estas circunstancias políticas, ¿no? Él empieza a estudiar en esta escuela maronita y allí pues se dan cuenta, igualmente como en Boston, de que tiene una mente preclara, es un chico muy listo, muy creativo, tanto a nivel pictórico como literario. Sin embargo, es muy rebelde también. Y bueno, también sufre algunos castigos, algunas reprimendas por parte de los mismos maestros, director del colegio, porque era un poco rebelde, por así decirlo. Y eso, digamos, son los primeros años de Gibran.
volverá a Boston y allí pues ya comenzará su carrera literaria y pictórica ya a nivel más intenso. A los 4 años, 3, 4 años, vuelve otra vez a Boston y allí pues ya va desarrollando su labor. Gracias a mecenas, hablábamos antes del fotógrafo holandés, que por supuesto lo recibe igual y lo apoya igualmente cuando él vuelve del Líbano, en ese tiempo que ha estado estudiando. Su familia sigue viviendo de una manera humilde, pero bueno, ya gracias al hermano mayor, al trabajo de la madre, así un poquito pues van saliendo adelante, y también con lo que Gibran aporta en casa, pues con esas ilustraciones que van publicando y con algún trabajo que va haciendo. Ya va despuntando desde muy joven como un gran artista polifacético y con un gran talento, como decíamos, no solamente como escritor o poeta, sino también como dibujante, ¿no? Como pintor. Él además utiliza las tres técnicas indiferentemente: el carboncillo, la portada del libro del profeta que nos ha mostrado tan amablemente, es obra suya. Esa es la imagen que él veía en el profeta protagonista de su libro. También utiliza las acuarelas y el óleo, ¿no? Él trabaja indistintamente con todas esas técnicas, ¿no? Así que, sí. Y para acercarnos a Aurora, y te lo agradezco mucho porque nos permite aproximarnos a este maravilloso ser, ¿no? A Gibran. Hay algo que me gustaría preguntarte porque, por ejemplo, si tomamos en cuenta el Líbano como realidad cultural, para acercarnos a la espiritualidad que transmite Gibran en su obra, es interesante que el Líbano pareciera ser como un país puente entre Oriente y Occidente, ¿no? Porque dentro, claro, ahora nos comentas de que él entra en una escuela maronita, probablemente él se desarrolla en un ámbito cristiano, católico, ¿verdad? Pero desconectado de Roma. Pero en su familia, en el Líbano, ¿qué es lo que podemos encontrar? Fundamentalmente una cultura cristiana, musulmana, ambas. ¿Cuál es como el panorama religioso que hay y que de alguna manera como todo aquello se va encontrando, claro, como perfume finalmente en su obra, ¿no? La religiosidad de su época, ¿cuál era más o menos la que había dentro de su familia o en el contexto en el que él estaba? Gibran se define en varias ocasiones como un espíritu libre, y realmente que lo es. Es difícil calificar a Gibran dentro de un estilo literario o pictórico. Es muy difícil porque él mismo decía: yo soy un espíritu libre. De hecho, una de sus mecenas, ¿no? que era la señora Mary Haskell, que conoce a Gibran también cuando es muy jovencito, con 20 años así, cuando él vuelve del Líbano y está preparando su primera exposición de pintura, allí conoce a esta señora que se convertirá en su mecenas pues, prácticamente toda su vida, ¿no? Mary Haskell era mayor que él, era 10 años mayor que él. Se habla de ahí de un romance, una relación no solamente de maestro y discípulo, no había, pero vamos, no llegaron nunca a formalizar su relación. Y esta señora, Mary Haskell, digamos que le paga para poder ir a París y está allí 2 años para formarse con los grandes pintores y escultores. Bueno, París en ese momento, y yo creo que sigue siéndolo, pues uno de los centros culturales más importantes del mundo, ¿no? Pero él lo rechaza, él no está encantado de estar allí, visita mucho el Louvre, como dicen sus escritos,
va a academias de arte a aprender, pero al final él prefiere seguir con su técnica y descubrirse a sí mismo como artista. Con esto lo que quiero decir es que él era un espíritu libre, no solamente en el aspecto artístico o cultural, sino también religioso. Él tiene una formación muy, muy extensa, muy importante a nivel religioso, gracias a su madre, de la que hemos hablado antes. Su madre era hija de un sacerdote maronita y tenía una formación, era una persona muy religiosa, muy espiritual, y tenía una formación religiosa bastante importante que transmite a Gibran desde muy pequeño. Eso se nota porque Gibran hace un recorrido por bastantes escenas de la Biblia, no solamente del Nuevo Testamento, dedica un libro exclusivamente a Jesús, que es el libro Jesús, el Hijo del Hombre, que publica, sale a la luz en 1928, y en realidad él tiene un amplio conocimiento de lo que es el cristianismo, de lo que son las Sagradas Escrituras, pero por ese crisol de cultura, como tú bien comentabas, que es Oriente Medio, y en el que confluye una religiosidad y una espiritualidad tan rica, él conoce perfectamente a Mahoma, por ejemplo, habla de él en su obra, aparece Mahoma como un hombre sabio, como un amigo que da consejos, aparece también Ishtar, que es la diosa del amor para el mundo fenicio, aparece dioses mitológicos, elementos de la mitología, tanto griega como de Oriente Medio, de Mesopotamia, de toda esta zona en la que él crece y va captando, aunque fuera muy pequeño, pero eso era un genio, y va captando desde muy pequeño todo este ambiente, ¿no? Y esta riqueza de religiosidad. Él realmente identifica a Jesús con Dios. Lo que pasa que la manera en la que aparece Jesús en sus escritos es muy humana. A él le gusta la faceta del Jesús hombre, amigo, cercano, el vecino, el que se acerca a María Magdalena y entabla un diálogo con ella. Él cree en la vida eterna, eso sí está claro, cree en la divinidad, pero como comentaba antes, no comulga con la estructura de las religiones convencionales y concretamente con el cristianismo y en más concreto con la iglesia maronita que llegan a excomulgar. Desde luego, vamos, los escritos que tiene a veces son especialmente duros con las estructuras eclesiales y concreto con la iglesia maronita que él conocía, diciendo, bueno, comparándolo un poco más o menos con un fariseísmo, una hipocresía, que ellos mismos predican una cosa, enseñan lo contrario en su actitud, en su gesto, en su manera de actuar, mientras que están enseñando una cosa diferente. Y entonces, bueno, pues claro, se gana de esa manera la enemistad, y no solamente eso, sino la excomunión de la iglesia maronita. Aún así, pues sigo afirmando que él era un espíritu libre. Era un espíritu libre en todos los aspectos y no podía ser menos en el aspecto religioso, en cómo él vivía su fe. No, qué interesante lo que nos comparte, sí. Aurora, porque además, claro, vamos observando que Gibran, claro, era un, como bien dices, un espíritu libre, y también esto es bastante notable porque si vemos a Gibran, él está en este cambio de siglo, ¿no? Que además se encuentra con esta próxima desestructuración del Imperio Otomano,
pero que se aproxima también a un mundo tecnificado, ¿verdad? Positivista. Pero lo que él recalca mucho en su obra o a lo largo de su obra es como un encuentro o un repensar, reconsiderar la religiosidad, ¿no? La espiritualidad. ¿Por qué crees que es tan presente este tema de la espiritualidad, del encuentro con Dios a través de la libertad dentro de su obra? Porque es lo que trasciende, es decir, es como el gran tema de lo que encontramos en su obra histórica, literaria, es este tema de la religión, como repensarla, reconsiderarla como tal vez no sujeta a ciertos dogmas, sino como vivirla como una experiencia, ¿verdad? En armonía justamente con el todo. ¿Por qué crees tú que nace esto en Gibran o Tassier, o no sé si como lo ves tú, es efectivamente el gran tema de su obra, por ejemplo? Realmente es cierto, Javier, él vive en un momento en el que lo que es la industrialización, lo que es el desarrollo tecnológico, el crecimiento de las grandes, de las ciudades, gracias a las fábricas, todo el mundo que emigra a las ciudades dejando el campo para vivir esa oportunidad, ¿no? Que era la ciudad en ese momento y de hecho su familia, a fin de cuentas, digamos, una muestra palpable de eso, ¿no? La familia de Gibran emigra desde Bizarri a Boston, pero no se van al campo, se van a la ciudad a trabajar, ¿no? Después veremos cómo ellos, como comentaba antes, consiguen establecerse. Montan una pequeña tienda de artículos orientales y bueno, y así pues van viviendo con el ritmo que lleva ese momento de la historia. Y ese positivismo del que habla le hace, digamos, ser reacio a todo ese materialismo y ese optimismo que se tiene a finales del siglo XIX y principios del XX, por todo lo que es el desarrollo científico y tecnológico. Es verdad que hubo grandes avances para la humanidad en ese tiempo, a nivel industrial, a nivel sanitario, que hizo que la vida de las personas pues mejorara bastante, pero claro, también la sociedad tuvo que pagar un precio. Y entre las cosas que quizá menos le cuadraban a Gibran de ese momento era eso, ese optimismo desmesurado por todo lo material, porque el hombre, gracias a su capacidad técnica, iba a conseguirlo todo, iba a vencer cualquier problema, cuando realmente décadas después pues, se dio cuenta de que no era así. La humanidad pues sigue teniendo sus mismos problemas, seguimos teniendo guerras, lamentablemente, sigue habiendo desigualdades y hay gente que sigue muriendo de hambre en el mundo con todas las posibilidades y los medios que tenemos hoy en día en nuestro planeta, siguen ocurriendo estas cosas. Y tanto Gibran como artistas contemporáneos a él, lo que quisieron fue hacer una llamada de atención contra ese mundo tan materialista y tan positivista en el que estaba imbuido en ese final del siglo XIX y comienzos del XX. Entonces, digamos que la obra de Gibran es un grito, una llamada ante todo ese materialismo que surge en esta época. Y por la cual Gibran dice, oye, que existe algo más, que no somos solamente materia, que hay algo mucho más grande en nosotros que no se ve, pero que percibimos, que es nuestro espíritu, que el mundo es más que esto que vemos y que somos seres trascendentes o espirituales. Y tanto, ya digo, Gibran como otros artistas contemporáneos suyos lo que hacen es un llamamiento un poco rebelde, rebelándose contra esa
tendencia positivista, tan optimista en las capacidades físicas del ser humano en las que él vive, ¿no? En ese desarrollo tan tremendo, ¿no?, de la industrialización en el mundo. También tiene una anécdota con Rabindranath Tagore, que lo conoció en una ocasión, para que veamos que Gibran no era tan intransigente tampoco en este aspecto, ¿eh? Pero él era consciente de esta situación tan materialista en la que se vivía, pero no era intransigente y no era una persona que rechazara toda la modernidad, ¿no? Y en ese encuentro con Tagore entonces era bastante más mayor que él, Tagore hace una crítica en una conferencia a la que él asiste, diciendo que el mundo occidental está corrompido, que ha olvidado todo tipo de espiritualidad, que ha olvidado todo lo que es el espíritu de las cosas del mundo, el espíritu de las personas, y que ha renunciado a esa grandeza, ¿no?, del ser humano. Y que Occidente es una máquina, está viviendo como si fuera una máquina. Y Gibran, que está presente ante esta afirmación de Tagore, le escribe después a su amiga, a su amiga Mary Haskell, y le dice: Gibran piensa que el mundo es una máquina y que Occidente ha perdido su esencia, pero yo no lo creo así. Yo creo que, a pesar del momento en el que se está viviendo, todavía Occidente tenemos esperanza en que no pierda esa esencia que tiene. Y llama la atención al mundo árabe para decir: vamos a tomar de Occidente las cosas buenas que nos traen, los avances médicos, científicos y todo esto, las comunicaciones, dice en uno de sus escritos, porque él perteneció a varias asociaciones de emigrantes árabes en América, entonces pues escribía en revistas dirigidas a emigrantes y a personas que estaban, digamos, exiliadas por una determinada circunstancia u otra de su país natal, ¿no?, del mundo árabe. Y decía: vamos a tomar de Occidente lo bueno que ha conseguido, que está consiguiendo con este ímpetu, ¿no?, de convertirse en una máquina, pero cuidado, vamos a mantener nuestra esencia, que no perdamos esa espiritualidad, que no perdamos la identidad de lo que somos, ¿no? Por eso él mantiene ahí en ese aspecto un tándem, reconociendo la importancia de los avances científicos y tecnológicos, pero llamando la atención sobre todo a su cultura árabe, a su pueblo, en este caso a sus compatriotas emigrantes como él en América, de que no pierdan su esencia, ¿no?, que es muy importante siempre. Oh, muchas gracias, de verdad, Aurora, una reflexión preciosa, te lo agradezco mucho. Bueno, Aurora, qué hermosa conversación estamos teniendo, ¿verdad? Todo lo que tú nos compartes nos va aproximando al espíritu de este hombre amado, ¿no? Y aquí hay algo que es importante, que es conocer su obra, tanto literaria como su obra pictórica, ¿no? Porque, en general, ¿a través de qué claves podríamos comprender la obra de Gibran? Quizás tanto en su motivación, que algo ya han mencionado, en su sentido y en su resultado literario y pictórico. ¿Cómo calificarías la obra de Gibran? Y, por ejemplo, si nos pudieras como ayudar a entenderlo, ¿cuáles son los principales libros? ¿Cuáles son los temas transversales, verdad? ¿O su obra pictórica? ¿Cómo nos podrías quizás guiar o ayudar a reconocer en conjunto la obra de Gibran? Gibran es un
Es un artista, es un pintor, un escritor, como que tiene muchas caras, ¿no? Como poliédrico, ¿no? No podemos, como decíamos antes, calificarlo con un estilo propio. De hecho, cuando yo estaba trabajando e investigando sobre él, no había ningún autor que claramente definiera a Khalil Gibran de una manera determinada. Por la época en la que él vivió, sí podemos decir que era un artista romántico, propio del romanticismo. Hemos dicho antes, esa rebeldía, ese rebelarse contra el materialismo, el positivismo de finales del 19, es propio del romanticismo. Él también es hijo de su época, como lo somos todos, ¿no? Entonces, sí es verdad que se califica habitualmente como un artista romántico, pero tiene otras facetas que no son propiamente del romanticismo. Yo, como bien saben, me centré en la línea teológica de Gibran y ahí encuentro una faceta muy, muy interesante y que no son tan propias, ¿no? De esta corriente artística, ¿no? Del tiempo en el que vivió Gibran. Él escribe en inglés, pero con un estilo árabe, que es un estilo que no nunca deja, ¿no? Está presente en su obra. Cuando yo me adentraba, ya te digo, centrándome en los textos más teológicos de Gibran, veía que tenían una similitud sorprendente con los textos sapienciales del Antiguo Testamento, libros como el Libro de la Sabiduría, en los que aparecen pequeñas reflexiones, pequeños consejos que el Libro de la Sabiduría muestra al creyente. De la misma manera, Gibran utiliza este sistema en muchas de sus obras, ¿no? Es una literatura de estilo, pues, sapiencial, muy simbólica. Su producción pictórica va de la mano. Yo creo que no se puede separar lo que es el Gibran escritor del Gibran pintor, porque sé que lo va a poner para tus seguidores. Imágenes de cuadros de Gibran y en ellos pues, podemos encontrar unos paisajes oníricos o una imágenes como de ensoñación que no sé, son más propias de un artista que van más allá del romanticismo, ¿no? Son características del romanticismo, pero influenciadas por este ambiente oriental que, aunque, ya te digo, aunque estuvo la mayoría del tiempo viviendo en Norteamérica, y también su amiga Mary Haskell y los que lo apoyaban, y su mecenas, etcétera, pretendían, querían que escribiera en inglés. Nunca dejó ese estilo, ¿no? Ese estilo literario. En su obra pictórica encontramos mucho intimismo, encontramos muchos cuadros en los que aparece, por ejemplo, la relación familiar y en concreto con la madre, ¿eh? Hay cuadros en los que aparecen madre e hijo, otros en los que aparece una familia con imágenes difusas. El fondo de sus cuadros muchas veces está inacabado, como si fuera un sueño en el que no acaba de distinguir muy bien la realidad de lo que no es la realidad, de lo que es la ensoñación. Así aparece. Y como comentaba antes, muchas imágenes de su querido Líbano, muchísimas, y sobre todo de esa zona. Del Valle Sagrado en el que donde se ubica Bisharri, ¿no? La ciudad en la que él
En Gibran aparece mucho la imagen del jardín y el jardín como un elemento onírico que aparece tanto en su obra como en la literatura. El jardín es un lugar privilegiado en el que uno pues, suele estar a gusto, es un lugar hermoso, recogido, también está apartado de la visión de los demás por esa frondosidad. Y ese elemento es muy curioso en el que los protagonistas de Gibran aparecen, se encuentran en el jardín en muchas ocasiones. Se encuentran con personajes míticos, personajes que él crea, o bien con personajes bíblicos también, ¿no? En concreto con Jesús también, ¿no? Y aparece cuando aparece el jardín en su producción, tanto literaria como pictórica, es para evocarnos el paraíso, un lugar hermoso, quizá una vuelta a uno mismo, a encontrarse con su yo más íntimo y en el que a lo mejor otros personajes que nos acompañan en el jardín nos hacen descubrir quiénes somos y quién es el que está entablando un diálogo con nosotros, con el protagonista allí en ese paraíso, ¿no? En ese pequeño paraíso que es el jardín. Junto al jardín, como te comentaba, elementos del paisaje de Bizarri aparecen muchísimo y elementos, como te comentaba, el cedro, los cedros sagrados del Líbano también son una constante en su obra. Pero si cuando veamos las imágenes que tienes preparadas para tus seguidores, en los que aparece la obra pictórica de Gibran, aparecen, son cuadros muy intimistas, oníricos, simbólicos, en los que, digamos, los sentimientos más íntimos están a flor de piel. Como te comentaba antes, la relación con la madre, la relación de pareja, la familia, los personajes en lugares preciosos, quizás irreales, ¿no? Como si fuera un sueño, como comentábamos, están ahí presentes. Por tanto, Gibran sí podemos calificarlo como un artista romántico por la época en la que él vive y se mueve, y también pues estaba también muy en boga en ese momento cultural el mundo, sobre todo el mundo occidental, pero no cumple todos los cánones como un pintor romántico. Es comparado a veces con Blake, con William Blake, con ese simbolismo que utiliza en sus cuadros. Utiliza curiosamente mucho un elemento que a mí me llama la atención y aparece en varios de sus cuadros, que es la bola de cristal, una bola de cristal, ¿no? Que hace referencia, pues, no sé, a esa adivinación del futuro, a esa inquietud, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros, ¿no? Y en esa búsqueda del más allá, que quizá él identifica con ese objeto, ¿no? Y que aparece en varias de su obra, como eso, una bola de cristal fondo, o él mismo autorretratándose en segundo plano, como observando la escena, también muy propio de Gibran. Y en esa estoy viendo precisamente el cuadro que tiene de la imagen del profeta Carboncillo, que sirve de portada en una de las ediciones del libro del profeta, y que es magnífica porque parece un cuadro simple a Carboncillo, pero el personaje tiene una mirada penetrante que incluso crea cierta inquietud, ¿no? Entonces, es muy importante y muy enriquecedora también su obra en este aspecto, ¿no? Sí, de hecho, acá tengo, por ejemplo, la,
la edición que justamente mencionas del profeta de Gibran, y que además incluye ciertas imágenes que, bueno, ahí vamos a compartir también con la introducción, con las personas que vean esta entrevista. También hay Sí. una entrevista disponible que también te la voy a compartir a ti, se la comparto con todas las personas, sobre la obra de William Blake. Y es bien interesante hacer el paralelo entre estas dos personalidades. Me gustaría preguntarte, Aurora, por ejemplo, si nos puedes comentar cuáles son los principales libros de Gibran, o cuáles tú recomendarías, por ejemplo, para acercarse a la obra de Gibran, y que en especial, ¿qué nos puedes decir respecto al profeta? ¿Cómo Gibran logró realizar este libro? ¿Cómo se fue dando este trabajo? Porque esto tomó mucho tiempo, tomó poco, quizás en qué momento de la vida de Gibran. ¿Qué nos puedes comentar acerca del profeta? Y sobre todo su estructura, ¿no? Porque toca temas que tienen que ver con los principales aspectos de la vida de un ser humano, ¿no? ¿Qué nos puedes contar acerca de este libro, por ejemplo? Sí. Yo hice un recorrido como hacia, centrándome en el aspecto más teológico y de Gibran, y me di cuenta de que era la búsqueda del más allá. Es una constante en su obra. El profeta, bueno, es de los últimos libros que él produce. De hecho, tenía pensado escribir una tercera parte. Bueno, escribe el profeta y después dos partes más que, lamentablemente, por la enfermedad que él ya sufría en esta época, pues ya. Cerca de él. Él muere con 48 años en 1931 y no le dio tiempo a escribir una segunda y tercera parte de esta obra, ¿no? Sin embargo, vemos que la búsqueda del más allá y esa inquietud que le produce el encuentro con el otro y con la divinidad es constante en su obra. El Loco es el primer libro que él escribe directamente en inglés. El resto, los anteriores, habían sido escritos en árabe y después él lo traducía y Mary Haskell le ayudaba en la traducción pues, a que fuera una traducción, bueno, pues depurando un poquito el idioma, las expresiones. La ortografía, porque claro, él no era el inglés su lengua natal, ¿no? Y entendemos que es complicado partir del árabe para acabar escribiendo obra con esa riqueza y esa profundidad en un idioma que no es el tuyo. Pero El Loco sí es el primer libro que escribe directamente en inglés. Jesús, el Hijo del Hombre. También en 1927. Ya al final de su vida escribe el profeta. Son libros estos últimos, digamos, con una espiritualidad y una madurez, ya que se nota, ¿no? El Gibran, ya que tiene un rodaje, que tiene un conocimiento de su obra y cómo domina sus técnicas, incluso en inglés. Que se van captando en esta última obra de su vida. El profeta tardó mucho tiempo en que saliera a la luz. Fue, digamos, como un parto largo, ¿no? Es un libro también de un importante carácter sapiencial. Han dicho muchos escritores que él mismo se identifica con ese profeta, ¿no? Él es el que se pregunta. El que enseña, el que va por los caminos, enseñando, el que va entablando diálogos con unas personas, con otras, como ocurre en la obra del profeta. Digamos que muchos han considerado esta obra que precisamente es la que más ejemplares ha vendido y la que se ha traducido prácticamente a todos los idiomas y es, digamos, podríamos decir, el bestseller, ¿no? de Gibran. Y demuestra eso, una madurez
a nivel literario, pero también de esa riqueza espiritual que él ya mantenía desde pequeño, que iba buscando esas preguntas sobre la trascendencia, sobre Maya, sobre Dios, sobre Jesucristo, también, sobre todo como hombre, todo eso lo va desarrollando en una madurez impresionante en esta última obra, como eso, Jesús, el Hijo del Hombre, el Loco, el Profeta, ¿no? Y no me extraña, ¿no? Es un libro que todavía se sigue vendiendo, tiene bastante éxito, tiene muchos seguidores, muchas personas con las que yo he hablado han leído El Profeta o al menos conocen algunos de los textos de este libro y tiene total vigencia en nuestro mundo, porque a fin de cuentas seguimos faltos de esa espiritualidad, sobre todo en el mundo occidental, ¿no? Seguimos un poco huérfanos de encontrar ese sitio en nuestra alma, ¿no? Que es el espíritu, que es encontrar, llámesele Dios, ¿no? La divinidad, cada uno, bueno, pues encontrar algo que no sea solamente lo que se ve de nosotros, ¿no? Que somos un cuerpo, ¿no? Sino que somos algo más. Y Gibran estuvo durante toda su vida buscando ese algo más, esa trascendencia que, ya te digo, dentro de su amplio recorrido literario, creo que culmina en esas obras, ¿no? Y por eso pues se han convertido en textos de una actualidad pues de primera categoría en pleno siglo XXI, ¿no? Así que Sí, es notable porque uno, por ejemplo, puede encontrar el Profeta de Gibran en muchas ediciones, en las librerías más sencillas, en muchos formatos, y además que la forma que él construye este hombre al-Mustafá, ¿no? Que de alguna manera está dejando este lugar donde él después va a tomar el barco para irse, ¿verdad? A su isla natal, es muy interesante y cómo la gente de alguna manera lo va despidiendo y preguntándole cosas acerca de la vida. Hace poco también salió una versión que financió Salma Hayek del Profeta animado, que es preciosa, que yo también es invito verdad, a seguir. sí. Es muy bonita, así que si la pueden encontrar por ahí, de verdad, véanla porque está muy bien ilustrado, se adaptó muy bien, yo creo, el texto a la historia, a los personajes. Parte del Mustafa habrá sido el propio Gibran, ¿o no? Porque lo que vemos acá como retrato es un poco como un autorretrato, ¿no? Es quizás su yo más íntimo. ¿Cómo ves tú a este personaje de Al Mustafa, Aurora? Yo creo que a fin de cuentas es como un testamento vital que él deja en esta obra. Es realmente el Mustafa, es su autorretrato, es su imagen, ¿no? Si vemos fotografías, afortunadamente tenemos muchas fotografías, muchos documentos fotográficos de Gibran, precisamente por la época en la que vivió, ¿no? No hace tanto, vamos, murió en el 1931. Y además, pues ya hemos dicho que uno de sus mejores amigos y mecenas, más que mecenas, persona que lo impulsó, ¿no? en su carrera, sobre todo al principio, era fotógrafo, como era holandés. Y gracias a eso, pues tenemos muchas fotografías de él. Y el Gibran ya maduro, ya adulto, es como el autorretrato, diríamos, del el profeta, ¿no? De Al-Mustafa. Y yo creo que eso, ¿no? A fin de cuentas, como un recopilatorio, el profeta, el libro El Profeta es la recopilación de todo su sentir, de su obra, de todo lo que él siente cuando quiere dejarnos su legado. Y Gibran,
A mí una cosa que me llamó la atención y me gustó mucho de él es que no es solamente una persona muy espiritual, como si estuviera, digamos, levitando una cuarta del suelo, sino que se involucra en los problemas de la sociedad y en la situación de injusticia que vive el mundo. Es decir, que es una espiritualidad o una religiosidad, si queremos llamarlo así, aunque ya hemos dicho que la religiosidad, Gibran no se identificaba con las religiones convencionales, aunque sí vemos que es un hombre creyente y que cree en la trascendencia, pero que tiene los pies muy en la tierra. Y él, tanto en el profeta como en el resto de su obra, sobre todo ya cuando adquiere una madurez, ¿no? Y cuando ya se va involucrando también en estas asociaciones de emigrantes árabes, que tienen su revista, él escribe y él participa en todos estos movimientos, vemos que él denuncia situaciones de injusticia que se están viviendo entonces. En concreto, un tema con el que yo personalmente simpatizo mucho con él, por razones evidentes, por ser una mujer, etc., es el tema de la mujer, de cómo él trata a la mujer. Él es muy moderno, muy avanzado para su época, y más teniendo en cuenta que él viene de una cultura árabe, en la que podemos decir que la mujer todavía estaba más relegada al mundo privado, a la casa y a la ausencia total de acceder a unos estudios, de tener una presencia pública en la sociedad. Pero él no, él reclama el papel de la mujer como un pilar fundamental en la sociedad, aportando pues lo que podemos aportar, ¿no? Quizá otra perspectiva más sensible, complementaria al hombre, por supuesto, con una inteligencia diferente que puede enriquecer la visión del mundo, con una sensibilidad maternal, no solamente a su hijo, ¿no? Sino una empatía, pero en grado sumo, ¿no? Y él denuncia mucho en su obra pues el papel marginal que tiene la mujer todavía en la sociedad. Y valora muchísimo a la madre, ¿no? Tengo aquí unos textos sobre la madre que, si quieres, ahora te leo para que lo podamos ver. Sí, por favor. Sí, ya que hemos hablado de Gibran un poco reivindicativo, ¿no? Decíamos eso, él, digamos que no se conforma con el papel relegado de la mujer, como igualmente critica situaciones de abuso de poderosos, critica la dominación por parte del Imperio Otomano, que sufrió casi, bueno, ya a partir de la Primera Guerra Mundial, ya esa situación desaparece, ¿no? Con lo cual él lo celebra bastante, pero hasta la Primera Guerra Mundial, el Líbano estaba totalmente sumido en esa opresión otomana, ¿no? Y es decir, que es una persona que, aunque estamos hablando mucho de su espiritualidad y de todo este aspecto, digamos, también un poco onírico o así, pero que tiene los pies muy en el suelo y critica con mucha vehemencia las situaciones injustas que se pueden encontrar en el mundo, ¿no? Los textos sobre la mujer, ¿no? Que tenía, encuentro por aquí. Este, por ejemplo, es de Espejos del Alma y dice: la madre es todo en la vida. Es consuelo en tiempos de tristeza y esperanza en tiempos de dolor y valor en los momentos de debilidad.
Ella es el origen de la compasión, la fortaleza y el perdón. Aquel que pierde a su madre, pierde el pecho sobre el que puede reclinar la cabeza, la mano que lo bendice, los ojos que le guarda. De espejos del alma, ¿no? Oh, precioso. Precioso. Precioso, como muchísimas obras, muchísimos textos de Gibran que son una maravilla, ¿no? Y en este, como en otros, aquí se incide en el aspecto maternal de la mujer, porque además él estaba muy agradecido a su madre, por como ya hemos comentado, aunque su madre no tenía unos estudios, así, no había estudiado, pero era una mujer con unas inquietudes intelectuales, una curiosidad tremenda. Y él cuenta que de pequeño su madre se inventaba historias y se las contaba por la noche como cuentos, o bien cogía la Sagrada Escritura, le leía, o iban juntos a la iglesia de Charre y ella explicaba lo que celebraban, ¿no? Lo que iban las celebraciones, que claro, para un niño pequeño, pues aquello podía ser totalmente confuso, ¿no? Y él siempre recordará y hablará de su madre con un cariño excepcional. De hecho, hay también algún cuadro, alguna pintura en la que aparece un cuadro familiar en el que el centro, la protagonista es su madre junto a su hermana Mariana y Sultana. Así que es algo que decimos, bueno, es que Gibran era de cultura oriental, era árabe, ¿no? De cultura árabe. Y vivió ya hace, no un siglo, pero vamos, de su nacimiento sí, ¿no? Pero es decir, que la situación de la mujer no era como estamos ahora. Y aún así es muy avanzado para su época. Él también se rodeó de mujeres siempre, le gustaba mucho la compañía y la reflexión de las mujeres. No solamente porque le gustaran mucho las mujeres, sino que tuvo varias amantes, aunque él nunca se casó. Pidió matrimonio, que sepamos, a dos mujeres, que sepamos a dos, pero lo rechazaron. Una de ellas fue en el tiempo que estuvo en el Líbano, estudiando en este colegio de los maronitas, cuando era un adolescente, era joven, cuando volvió de Boston al Líbano esos años para completar sus estudios en árabe, y se enamoró de una chica. Después, en la obra En alas rotas, habla de ese desamor, la chica lo rechazó y ahí acabó la historia. Y después a Mary Haskell, a su mecena, le pidió matrimonio ya después de muchos años de relación, de amistad, de trabajar juntos, porque era su editora, era también la persona que, como hemos dicho, corregía en inglés su escrito, y le pidió matrimonio, pero ella lo rechazó. Y bueno, pues también digamos que los convencionalismos de la época, aparte de que ella era 10 años más mayor que él, pues no llegó eso a buen fin. Después, poco tiempo después, ella se casó con otro señor y bueno, pues nada, siguieron la amistad igual, pero también ella ya marchó de Nueva York, porque ellos estaban un poco a caballo entre Boston y Nueva York, ya que Gibran, ya en su vida, en su etapa adulta, había abierto un estudio en Nueva York. Pero su hermana Mariana vivía en Boston, estaba soltera, y en cierto modo él también se hacía cargo de ella, vivía a caballo entre las dos ciudades. La relación con Mary Haskell se enfrió un poco cuando ella contrajo matrimonio y se fue a un país más al sur a vivir,
y no llegaron a casarse. Sin embargo, le gustaba mucho, pues eso, la relación con las mujeres. También tuvo una gran amiga, digamos que eso parece que fue un amor platónico. Era Meisiadeh, era una escritora egipcia, vivía en el Cairo. Una de las más importantes y primera escritora mujer que escribía en árabe, y mantuvo una relación epistolar con ella durante más de 20 años, pero nunca llegaron a conocerse. De hecho, Gibran se lo propuso alguna vez, pero ella, digamos que no aceptó la proposición porque, digamos que mantenía una relación platónica en la que ella y él se sentían tan a gusto que ella tenía miedo de que se desvirtuara esa relación cuando se conocieran personalmente. Un día escribe Gibran que estaba muy contento, le escribe a ella que estaba muy contento porque por fin tenía un retrato suyo de Meisiadeh. Y estaba muy contento y le propuso eso, conocerse personalmente, ya que ella vivía en el Cairo y él estaba en Norteamérica, pero ella rehusó ese encuentro. Pero bueno, sí es verdad. Gibran siempre se rodeó de mujeres, grandes amigas, a veces amantes, y siempre habló de ellas muy bien y que le aportaron mucho, mucho en la vida. De hecho, recuerdo esa frase que leí por ahí, Gibran decía algo así como, fueron las mujeres las que me abrieron la puerta o los ojos al corazón del espíritu, una cosa así, no me acuerdo, no lo estoy citando textual. Pero claro, efectivamente, parece que Gibran, incluso, bueno, en el mismo libro El Profeta, una de las partes más bellas que hay. Justamente cuando habla sobre el amor, ¿no? Si el amor llama a seguirle, aunque, ¿verdad? Encontremos entre sus alas, ¿verdad? La espada que te hiere. Entonces, de alguna manera, Gibran quizá era un eterno enamorado, tenía efectivamente una relación bellísima con las mujeres. Y yo invito de verdad a que todas las personas que nos estén escuchando, ojalá tomen una copia del Profeta. Lean lo que deseen, pero sobre todo estaciónense en el amor, ¿no? Porque uno a veces tiene esta noción de que el amor es idealmente un encuentro y fueron felices para siempre y todas estas cosas, ¿verdad? Pero es notable cómo él no solamente humaniza, sino que también pone un aspecto que es sagrado, que es muy también humano, y cómo el amor tiene incluso esto de felicidad, pero también de dolor, pero también en todas esas cosas. Vamos soltando este propio egoísmo, encontrándonos con Dios. Es decir, si lo pudiéramos traducir en palabras, de alguna manera aquella molienda que nos va convirtiendo en ese pan, como él dice, ¿no? Y todos esos símbolos, esas imágenes, son preciosas, son de una delicadeza enorme. Entonces, no, te lo agradezco que lo hayas compartido. Solo para cerrar esta pregunta, hacerte una pregunta, porque cuando uno se acerca a la biografía de Gibran, no parece haber sido como una vida muy turbulenta, no hay grandes acontecimientos, parece ser que la vida de Gibran fue un poco tranquila, ¿no? No lo sé, tú no nos podrías como compartir tu visión acerca de su existencia. Entonces, como que lo vemos más a él en sus obras, en todo lo que él finalmente fue plasmando. De hecho, yo no sé si él era tan reconocido en vida, porque, por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿por qué no se ganó el premio Nobel, por ejemplo? Quizás, claro, se murió muy temprano, es un poco, bueno. Tolstoy tampoco se ganó el premio Nobel, ni Borges, ¿no? Pero Gibran claramente se lo podría haber ganado, que
en términos de reconocimiento da lo mismo, ¿no? Pero, ¿cómo fue la vida en general de Gibran? ¿Fue reconocido? Yo incluso sé que acá, por ejemplo, en Chile, es sabido de que él tuvo un encuentro con Gabriela Mistral. Existen algunas referencias, pero nunca he encontrado un documento del encuentro, por ejemplo, tampoco hay fotografía, pero sí sé que se encontraron, interesante, ¿no? Con esta premio Nobel, no sé en qué año me acuerdo, se encontraron, no lo recuerdo en este minuto, entonces no sé si era o no premio Nobel en ese minuto. Pero Gibran mismo, ¿habrá sido reconocido? ¿Cómo fue su vida en general? ¿Se le consideraba una persona sabia o después, más bien, ya tras su muerte, empezó a generarse este reconocimiento? Yo también siento que, a pesar de que El Profeta es un libro conocido, creo que todavía Gibran no es tan reconocido. Creo que todavía es un hombre y un autor desconocido. A veces se conoce más, por ejemplo, a Rumi, como estos escritores espirituales, ¿verdad? O a San Juan de la Cruz en el mundo católico. El canto espiritual, ¿verdad? Pero yo creo que todavía falta que se conozca más a Gibran, ¿no? ¿Cómo lo evalúas tú esto en términos de la vida de Gibran, su reconocimiento, su legado, eso, como esos tres ámbitos? Sí. Realmente Gibran fue reconocido, pero durante su vida, pero ya más. Digamos los últimos años, por así decirlo, es al menos la impresión que yo veo. Ya en los últimos años él se le solicitó formar parte de una sociedad de la que ya un poco hemos hablado un poco, ¿no? Que era la sociedad no recuerdo tenerlo por aquí, emigrantes orientales, ¿no? En concreto, emigrantes sirios que querían mantener, digamos, lo que hemos dicho, su cultura, su idioma, su lengua, todo, que no perder eso a pesar de estar emigrado, estar, digamos, exiliado en cierto modo, ¿no? En otro país. Y a él lo erigen como cabeza de ese movimiento. Empieza a escribir en periódicos artículos más políticos, ¿no? Con un cariño un poquito más político. Digamos que hace bastantes reflexiones a esa independencia del Líbano después de la Primera Guerra Mundial, cuando ya el Líbano se configura como un estado independiente, fuera del poder otomano. Y entonces ahí en el momento en el que él aparece con una premisa más política o más reivindicativa del pueblo árabe en Norteamérica, eso creo que va de la mano con el hecho de ser más conocido, ser más popular. También hay que decir que no es por casualidad, sino que él tenía talento para ello, pero desde el principio tuvo un gran apoyo por parte de personas que lo ayudaron a triunfar, por así decirlo, ¿no? Desde su amigo, el fotógrafo que hemos hablado antes, hasta Mary Haskell y otros artistas o mecenas que lo impulsaron. Pero todo fue a partir de que él ya empezó abiertamente a escribir en inglés, ¿no? A fin de cuentas, no es gratuito que Mary Haskell y sus amigos más cercanos lo impulsaran, no a escribir en árabe y después traducirlo al inglés, sino en esforzarse en escribir directamente en inglés su obra. Y ya te digo, por la cuestión social, política, por el hecho de involucrarse con los problemas de la sociedad oriental, de los emigrantes, por el hecho de reivindicar el papel de la cultura árabe fuera de su tierra, ahí
fue cuando más relevancia tomó. Pero esos fueron los últimos años de su vida, lamentablemente. De hecho, cuando muere Gibran, en abril de 1931, muere en un hospital de Nueva York y muere debido, pues, a, bueno, él estaba alcoholizado, lamentablemente, llevaba una vida bohemia, fumaba mucho, bebía mucho, no dormía, decían apenas que no dormía, o llevaba una vida muy desordenada, ¿no? Una vida bohemia, ¿no? Podemos decir. Y al final, pues parece ser, hay distintas teorías respecto al motivo de su muerte. Unos dicen que fue un cáncer de páncreas, otro una cirrosis, otro un cáncer de otra índole, pero que le hacía beber para así mitigar el dolor que sufría. Y bueno, el caso es que muere muy joven, lamentablemente. Muere con 48 años, en abril del 31, y en un hospital de Nueva York. Y cuando muere, era un personaje totalmente conocido, muy famoso. De hecho, hay 2 días de luto en la ciudad de Nueva York por la muerte de Gibran. Pero es que en Líbano también, aunque él estaba miles de kilómetros de su país natal, también se hace luto, hay un luto oficial nacional en el país por la muerte de Gibran. Y cuando él, como había dejado escrito en su testamento, quería que sus restos reposaran en el Líbano, cuando llevan los restos de Gibran, su hermana Mariana, que es la única que queda con vida cuando él fallece, ya había muerto Sultana lamentablemente con 14 años, y su medio hermano Butros, Pedro, en árabe, pues también había fallecido, su madre también murió, cosa que él sintió mucho. Bueno, pues cuando él muere, su hermana Mariana y Mary Haskell son las encargadas de llevar el cuerpo y de llevar su legado al Líbano. Y hacen una fiesta en el Líbano, cosa que cuando lo leía me sorprendía mucho. Y hacían una fiesta porque literalmente estaban celebrando que el profeta había vuelto a su tierra natal. El profeta, qué curioso, ¿no? Como el Líbano denomina a Gibran como su profeta, ¿no? Y he recibido el cuerpo de Gibran pues con aclamaciones, como una fiesta, por eso dice, ya por fin el profeta está en su casa. Gibran también había dejado en su testamento, porque él había, ya sabía que la muerte lo estaba acechando, porque su enfermedad era grave y él tenía conocimiento de ello, y había dejado escrito que él tenía especial interés en comprar un monasterio carmelita en Bisharri, Mar Sakis se llama, y ahí es donde actualmente reposan sus restos y está su museo, el museo que cuenta con el mayor número de obras pictóricas, muebles, enseres personales y manuscritos de Gibran, allí en su museo de Marsakis, en Bizarri. Sí, sería hermoso, ¿no?, conocerlo. Yo he visto imágenes del museo, ¿verdad? Sí. También, bueno, tienen una página web que la vamos a dejar también aquí en la descripción. Sé que Carlos Slim también de México adquirió varias obras de Gibran y parece que las tiene expuestas en algún museo en México. Sí. Entonces sí, hay un interés que se produce respecto a este autor precioso, que de verdad te agradezco que tú nos compartas todo lo que toda tu propia sabiduría en torno a la vida, en torno a él, porque nos llama a que lo podamos, ¿verdad?, abordar, a conocer y a reconocer. Así que muchísimas gracias, de verdad, Aurora.
Gracias a por ti. estos tiempos que nos dedican, de corazón. Gracias a ti siempre por la oportunidad que nos estás dando, porque para mí también es un redescubrimiento de Gibran, ¿no? Volver a indagar en su vida, en su obra y en todo lo que a mí personalmente me ayudó a crecer, ¿no? Como persona, con toda la sabiduría que transmitía, ¿no? Así es. Bueno, Aurora, de verdad, qué conversación tan preciosa está surgiendo y sobre todo a partir de tus reflexiones. Y la próxima pregunta, además, es un paso más para conocer a Gibran. Y lo interesante, además, es que tu trabajo de tesis tuvo que ver con ello, ¿no? Porque me gustaría hacerte la pregunta, pero también leer tu fragmento. Pequeñito del profeta, que yo creo que está en hilo con con lo que vamos a abordar, porque uno podría decir que uno de los aspectos que resalta de la obra de Gibran es su profunda religiosidad o espiritualidad. ¿Qué creencia profesaba Gibran? Si bien algo de eso ya lo hemos visto, pero para profundizarlo, propone una teología en su obra, ¿y en qué consiste? Y aquí hay un detalle que me gustaría, si tú me lo permites, rescatar, Aurora. ¿Por qué? Porque ha sido, y lo voy a tratar de sintetizar, ¿no? Ha sido interesante que a través del canal, en esta sección donde va esta entrevista que se llama Buscadores Clásicos, se ha podido tener referencias o aproximaciones a distintos buscadores, ya sean filósofos, monjes, monjas, yoguinis de distinta época, ¿verdad? Y de todo tipo, ¿no? Es decir, hay una búsqueda espiritual que es transversal al conjunto de la humanidad. Pero un tema interesante en el debate de aquello, al menos en Occidente, ha sido una postura que efectivamente uno podría decir viene de las corrientes semíticas, donde hay un discurso, ¿verdad? Un relato mítico original, que es un creador que crea el mundo, ¿no? Entonces probablemente siempre está esa separación creador-creado. Y a lo largo de la historia, claro, han ha habido distintos personajes que de alguna manera han cuestionado aquí. Y algunos más, algunos menos, ¿verdad? Se aproximaron a esa visión, pero fueron condenados también. Recuerdo, por ejemplo, ahora el caso de Margarita Poret, Meister Eckhart, y para qué decir, el caso Giordano Bruno, o Baruch Spinoza, ¿verdad? Y eso si yo, por ejemplo, leo el profeta, me llama la atención lo siguiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el profeta que toca temas tan fundamentales acerca de lo humano y lo divino, no tiene ningún capítulo que se llame Dios. No hay ningún capítulo del profeta que se llame sobre Dios. Pero sí, en la religión, y si tú me lo permites, hay un fragmento final que dice así. Y si conocieras a Dios, no tendrías enigma que descifrar. Mirad mejor en torno vuestro y le veréis jugando con vuestros hijos. Y contemplad el espacio vacío, lo veréis caminando por las nubes, desplegando sus brazos en el relámpago y descendiendo en la lluvia. Lo veréis sonriendo en las flores y levantándose luego para agitar sus manos en los árboles. Y al final, en el último capítulo, cuando ya se marcha, ¿verdad? Al Mustafa. Y se enfrenta el capítulo sobre la muerte, él termina con una frase muy enigmática, el profeta, ¿verdad? Y Gibran, porque dice, un clamor unánime brotó del pueblo hacia el cielo, remontándose entre las sombras del crepúsculo y propagándose sobre el mar como un inmenso clamor. Solo el Mitre quedó en silencio, mirando cómo la nave se esfumaba en la niebla. Y cuando el pueblo, todo se hubo dispersado, ella permaneció todavía en el muelle recordando en su corazón estas palabras que él había pronunciado. Un solo instante más, un momento de reposo en el viento y otra mujer me dará luz. Es decir, acá la pregunta es,
Hay una palabra que es un poco polémica en Occidente, ¿no? Que es el panteísmo. ¿Qué tipo de creencia tenía finalmente Gibran en torno a Dios? ¿Cómo lo concebía o cuál es su teología? Eso. Sí, Todo lo que nos pueda precioso. compartir, si era eso. Precioso, Javier, y muy, muy apropiado los textos del profeta, ¿no? Que acabas de mencionar, porque realmente nos remite a lo que comentábamos antes, ¿no? Que Gibran es un espíritu libre, él se define así, como un espíritu libre en todo, en su idea, en sus principios políticos y, como no podía ser de otra manera, también en su religiosidad. Decíamos antes que él tiene un concepto del ser humano trascendente. Él cree que no, él en cierto modo admiraba a Nietzsche porque veía que era un autor muy fuerte, con gran carácter, pero nunca, además escrito por él, nunca aceptó esa imagen que tenía Nietzsche de Jesucristo como un ser débil, ¿no? O de los cristianos como débiles, por eso precisamente el principio, el mensaje fundamental de Cristo, que es el amor, ¿no? El amor a Dios y el amor al prójimo. Pero él eso no quería atarse ni a ninguna religión como sistema, ni a ningún, digamos, principio filosófico, ¿no? O ideológico. Él también en eso tiene una ventaja, juega con que nace en Oriente Medio, allí aquello un crisol de culturas, como sabemos, de religiones, y conviven con perfecta armonía el Islam y el cristianismo. Dentro sabemos que no siempre ha sido así y bueno, que ha habido sus más y sus menos, lo mismo que en el occidente europeo. Yo soy de Córdoba, de España, y sabemos que, bueno, también la convivencia de las tres culturas estuvo ahí, fue cierta, pero que no todo fue un camino de rosas. Entonces, en cierto modo, yo por ser de una ciudad en la que también se ha convivido con las tres grandes religiones del libro o las tres grandes religiones monoteístas, como el judaísmo, cristianismo e islam, entiendo en cierto modo esa actitud de Gibran, ¿no? Ante lo religioso. Y él perfectamente, como decíamos antes, habla de Mahoma como un hombre santo, habla de las religiones, de dioses míticos, de religiones orientales. Y precisamente por eso tengo aquí un fragmento que quería leerte en el que define de manera muy clara pues eso, cómo era su religiosidad sin atadura, pero del que sería bueno que las personas creyentes de una u otra religión o los que no lo fueran, tomáramos este ejemplo de Gibran respecto a lo que voy a leer a continuación, que es de su libro Lágrimas y Sonrisas, del capítulo segundo. Y dice lo siguiente, Gibran. Eres mi hermano y yo te amo. Te amo cuando veneras en la iglesia, cuando te hincas en el templo y cuando oras en la mezquita. Tú y yo y todos somos hijos de un mismo credo, porque los innumerables senderos de la religión no son sino los dedos de la amante mano del Ser Supremo, extendida hacia todos, a todos, ofreciendo tranquilidad de espíritu y ansiosas de recibirnos a todos. Fíjate qué imagen tan bonita de lo que debería de ser el diálogo interreligioso, ¿no? De la comunicación entre diferentes credos, entre personas de diferentes religiones. A fin de cuentas dice, todos son caminos o arroyos que van a parar al Ser Supremo, que lo escribe con mayúsculas, Ser Supremo, refiriéndose a la divinidad, y que son los diferentes caminos que ese Ser Supremo ha puesto para llegar a su conocimiento, para llegar a fin de cuentas a él, ¿no? A Dios, llámesele Alá, Yahvé, Brahma o Brahman en las religiones orientales, o Dios, ¿no? O Jesucristo, ¿no? En fin,
Es interesante y creo que todos deberíamos de aprender de este texto. Quizás no fuera mejor en la sociedad y lamentablemente pues con los conflictos que estamos viendo recientemente en Oriente Medio, precisamente en la tierra de Khalil Gibran y que es tan lamentable y tan doloroso, ¿no? Para la humanidad. Sí, efectivamente. Y bueno, este canal también está en esa misma línea. Yo creo que podemos encontrarnos, efectivamente. Entonces, seguimos ese llamado. En ese sentido, Aurora, por ejemplo, si bien Gibran tiene una religión bastante libre, uno podría decir que hay aspectos que estructuran su teología o su creencia, o incluso su noción de Dios. ¿Qué entiende Gibran por Dios? ¿O qué vendría siendo? Sabemos que Dios es algo que está mucho más allá de nuestra comprensión, tal vez, pero parece que para él es bastante más claro, es bastante más nítido. ¿Qué vendría siendo, por ejemplo? Sí, mira, Gibran no puede negar su formación cristiana, ¿no? Católica dentro de la iglesia maronita, porque hace muchísimas referencias a textos sagrados y se ve que los conoce perfectamente. Ya comentábamos anteriormente que su madre era una gran devota, hija de un pastor maronita, de un sacerdote maronita, y ella le enseña desde pequeño pues, todo lo que es la tradición cristiana. Que por otro lado, yo supongo que a él le fascinaría por los escritos, por lo que él vemos que comenta en su obra y también en su obra pictórica, ¿no? Se refleja ahí el tema de la divinidad. Pero, como decíamos, él, digamos que lo adapta a su pensamiento, a su libertad, pero hay un texto en concreto que es muy, muy curioso sobre un tema teológico dentro del cristianismo y que Gibran hace suyo, ¿no? Y no es un tema baladí, es un tema que es bastante, digamos, digno de reflexión y que tomó como un punto fundamental del ser humano, precisamente San Agustín, como es el tema del libre albedrío, ¿no? Y es lo siguiente, te pongo en antecedentes. En la obra Entre noche y día, que son pues pequeñas historias, ¿no? Siempre con una enseñanza, ¿no? Como de estilo así sapiencial, como decíamos que le gusta escribir a Gibran, ¿no? Decíamos que Gibran, al final de su vida, en su etapa más madura, escribe en inglés, pero como un poeta, como un escritor árabe, ¿no? Ese carácter le acompañará durante toda su vida. Bueno, pues en una historia que aparece en la obra Entre noche y día, un personaje, que es un sacerdote que se llama Batar, encuentra a un hombre malherido en un camino. Y bueno, lo recoge y procura curarlo, que decir, bueno, pues voy a atenderlo para que no muera aquí en el camino. Esta historia nos recuerda un poco la parábola del buen samaritano del Evangelio, en el que Jesús dice, pasa un sacerdote y no lo mira, pasa un fariseo, no lo mira, y es un pobre hombre del pueblo el que recoge al que han asaltado por el camino, ¿no? Entonces, pues Batar recoge a este hombre, pero se da cuenta de que el hombre que ha recogido al que pretende salvarle la vida en realidad es Satanás, es el demonio, ¿no? Y dice, y entonces, bueno, pues Batar tiene ahí una disquisición moral, porque dice, bueno, si dejo que muera, él ya no podrá tentar a los hombres, no podrá hacerle mal. Así que voy a hacer una obra buena y voy a dejarlo ahí que muera. Así ya nos deja tranquilos en la tierra, ¿no? De hecho, le dice Satanás a Batar, ¿no? Cuando
Batar descubre realmente la identidad de este ser, ¿no? Dice, soy el corazón de toda maldad. ¿Desearía que el movimiento humano se detuviera junto con los latidos de mi corazón? ¿Aceptaría el resultado después de destruir la causa? ¿Puedes llevarme a tu casa y curar mis heridas? ¿O dejarme en este lugar para que muera? Es decir, Satanás se lo dice, claro, bueno, pues déjame aquí y así al ser humano se le acaban sus problemas, ¿no? Con la tentación, el pecado, el mal. Y Batar dice, de manera muy astuta, apunta Gibran, ¿no? Perdona mi ignorancia. Sé que tu existencia en este mundo crea tentación y la tentación es la medida con la cual Dios juzga el valor de las almas. Es una balanza usada por Dios Todopoderoso para pesar a los espíritus. Estoy seguro de que si mueres, la tentación morirá y con su desaparición, la muerte destruirá el poder ideal que eleva y alerta al hombre. San Agustín hablaba precisamente de la libertad del ser humano en esta disyuntiva que tenemos en esta vida terrenal entre elegir el bien o elegir el mal. Y el libre albedrío, ¿no?, al que este santo padre de la Iglesia se refería, ¿no?, y que fue pues, uno de los pilares fundamentales de su estudio, de su trabajo. Y aquí, en cierto modo, Gibran no habla concretamente del libre albedrío, pero habla de la libertad del hombre, de la libertad en la que, existiendo la tentación, existiendo el mal, el hombre consigue de manera más consciente y de manera más plena la gracia y la salvación, porque en ese caso es capaz de vencer al mal, es capaz de vencer pues, todo lo que le propone Satanás. Y él dice, si yo te dejo morir, el ser humano habrá perdido esa capacidad de, diríamos, hoy en día, pues, sobreponernos a nuestras limitaciones, a nuestras faltas, a nuestros pecados, a fin de cuentas, ¿no? Por tanto, son temas que Gibran utiliza como metáfora, con historias, con parábolas, como Jesús que utilizaba parábolas para enseñar cosas más trascendentales o cómo era Dios, cómo es el reino de los cielos, etc. Él utiliza estas parábolas, estas historietas, pero en el trasfondo hay un tema de gran peso teológico como es el libre albedrío y la libertad del ser humano para elegir el bien del mal, ¿no? Entonces, me parece pues, uno de los textos más brillantes de Gibran. Sí, es bien interesante eso, ¿no? Porque incluso en esa libertad de elección, lo interesante es que, por ejemplo, este mismo libro del profeta es un libro donde se expresa esa generosidad, por ejemplo, de esa libertad, porque al Mustafa es preguntado y él responde, él podría quedar en silencio, ¿no? Entonces él elige compartir, ¿verdad?, su sabiduría y su propia experiencia, y de alguna manera, claro, si uno recorre el libro del profeta, efectivamente es transversal esa capacidad de elección. Entonces probablemente quizás todo depende, según Gibran, de la mirada que tengamos acerca de las cosas, de cómo podemos entender, percibir, interpretar, ¿verdad? Porque ahora lo leo como a la luz del tiempo, ¿no? Gibran nos hace cuestionar lo que entendemos por cierto, ¿verdad? Para encontrar que existe otra mirada mucho más profunda y sagrada acerca de las cosas. Y probablemente en todas las cosas se encuentra el rostro de Dios, o podemos encontrar el camino hacia Dios. Sobre todo en este mundo que, por ejemplo, anhela tanto la libertad, anhela tanto la felicidad, anhela tanto el no tener dolor, no tener sufrimiento, justamente, claro, Gibran nos invita a no idealizarlo en un modelo fijo,
sino que eso es, como muy bien dices, es un crisol abierto, ¿verdad? Para poder mirar a través de eso y encontrar la presencia de Dios. Entonces, ahí mi pregunta es, por ejemplo, cuando tú has leído los textos de Gibran, cuando tú has explorado su visión, sobre todo, por ejemplo, en el caso tuyo, que, porque tú eres católica, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo consideras la visión de Gibran respecto a Jesús de Nazaret, por ejemplo? ¿Cuál es la mirada que tiene respecto a Jesucristo? ¿Es la mirada de un cristiano o es la mirada de una persona que admira a este ser que nos expresa su humanidad, pero a la vez su divinidad? Gibran tiene una visión muy humana de Jesucristo, muy humana. De hecho, en el libro Jesús, el Hijo del Hombre, utiliza precisamente el título, es un título que aparece en los evangelios, en concreto en el Evangelio de Mateo, aparece mucho este título, ¿no? Y cuando en los evangelios aparece el Hijo del Hombre, siempre es Jesús el que se lo atribuye. No es otro personaje del Evangelio que dice, mira, ahí va el Hijo del Hombre, o sí, el Hijo del Hombre. El mismo Jesús es el que dice, el Hijo del Hombre tendrá que padecer, sufrir, morir. Es una expresión esta de Hijo del Hombre que ya se utilizaba en el Antiguo Testamento. Mateo escribe a una comunidad de nuevos cristianos, de cristianos procedentes del judaísmo, judeocristianos, podríamos decir. Estos judeocristianos conocen perfectamente esas expresiones determinadas del Antiguo Testamento porque lo han estudiado en su época como judíos y conocen esa expresión, Hijo del Hombre. Y por eso Mateo recalca tanto este título que Jesús se atribuye a sí mismo. Como te decía, es el mismo Jesús el que habla de sí mismo como Hijo del Hombre. Gibran utiliza el título de ese libro precisamente para nombrarlo así, Jesús, el Hijo del Hombre, en el que él se va apareciendo a, curiosamente, 77 personajes, el último de ellos en la actualidad, ¿no? En el tiempo en el que Gibran ya convive, ¿no? Digamos, entabla diálogo este Jesús con un personaje contemporáneo a Gibran. Y en todo aparece destacada al máximo la humanidad de Cristo. Jesús el que habla con María Magdalena como con una amiga, cosa que también es rompedor en esa época, ¿no? Ya comentábamos antes que el papel de la mujer y en Oriente en este tiempo pues estaba muy relegada al silencio, a lo privado y por supuesto a no tener amistad con hombres, no podían hablar con hombres que no fueran de la familia, etcétera, ¿no? Eso también lo hizo Jesús, ¿no? Con la samaritana y con otras mujeres, María Magdalena, etcétera. Pero vuelvo al número 77, ¿no? Gibran tiene también un conocimiento muy amplio de las tradiciones, como hemos dicho, orientales y hebreas, procedentes de la Sagrada Escritura. El número 7 en la Biblia es el número de la perfección, de la totalidad. Dios crea el mundo en 6 días y el séptimo descansa. Dice en el Apocalipsis que hay 7 arcángeles que están al lado de Dios, ¿no? Aunque ya sabemos que uno de ellos es Luzbel, que se convierte en Lucifer, ¿no? Pero originalmente eran 7 los arcángeles, ¿no? Después Jesús, cuando le preguntan, Señor, ¿cuántas veces hay que perdonar? Y le dicen 7 veces, como diciendo siempre. Y dice Jesús, no, hay que perdonar 70 veces 7. Y el 7, 7, ¿no? Aparece en el Evangelio, aparece en la Sagrada Escritura como un número que representa la totalidad, porque para el mundo hebreo los números tienen un simbolismo muy importante,
los 40 años que por el desierto va caminando el pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida, que sabemos que es un número simbólico, ese 40, lo mismo que los 7 días, ¿no? Los 7 días de la creación del mundo, en el Sabbat, el día de descanso para el judaísmo, es también después de 7 días de trabajo, lo mismo que en el cristianismo puede ser el día de fiesta, el domingo, ¿no? Y curiosamente, Gibran hace muchas referencias a textos y expresiones bíblicas, como puede ser eso, Jesús, el Hijo del Hombre, en el que aparece también en el Evangelio, cuando aparece ese término, hace referencia a un Jesús muy humano, muy cercano, uno que se hace, que se encarna, que se hace uno de nosotros, y al número 77, que son las personas con las que él se reúne, con este Jesús se va reuniendo progresivamente, que también hace referencia a la totalidad, ¿no? A un número redondo, ¿no? Completo, ¿no? Por así decirlo. Para él Jesús, no digo que no destacara, porque tenemos otros textos en los que sí aparece su divinidad, pero fundamentalmente es un Jesús muy humano, muy cercano. Y precisamente él hace referencia a las bienaventuranzas que Jesús predica, forman parte del sermón de la montaña, en la que Jesús proclama la bienaventuranza, que son precisamente los valores contrarios a los del mundo. El mundo busca la riqueza, el poder, el destacar, el vivir bien, y la bienaventuranza es todo lo contrario, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados. Y él dice en algunos de sus textos, lo mismo que Jesús dice en el Evangelio, ¿no? Cuando a uno de estos le hacéis algo, me lo hacéis a mí. Sí, que Gibran pone de manifiesto el dolor de Cristo, la cruz de Cristo, en los bienaventurados y en todo aquello. Es muy crítico con la iglesia establecida, con las iglesias como estructura de poder, ¿no? Por así decirlo también. Él considera que no se siente identificado, ¿no? Con una religión institucionalizada, pero sí valora la religiosidad de las personas, cree en el Maya, cree en la trascendencia y también yo creo que en Jesucristo, no solamente en su vertiente humana, que la pone muy de relieve y sobre todo en los que sufren, en los que, como decíamos, hoy, bueno, en el siglo XX cuando él vivió, siguen llevando esas cruces de la opresión, de la pobreza, de la exclusión. Él ahí identifica a Jesucristo, también al Jesucristo divino, no solamente al humano, porque no hay duda que él tiene una creencia en el más allá. Él no piensa como Nietzsche, por ejemplo, que todo termina en este mundo, ¿no? Así de, y no hay nada más, ¿no? Aparte de lo físico, ¿no? Lo material. Y aquí, Aurora, bueno, en este camino que donde tú nos vas guiando a través del espíritu de Gibran, hay un punto que es fundamental, porque justamente este libro, El Profeta, esta es la copia que tengo yo, pequeñita, es interesante, ¿no? Porque son muchos aspectos de las vidas de todos los que estamos acá poblando el mundo, tuya, mía, de cualquier persona que nos escuche, ha pasado por alguno de los aspectos y va a pasar por alguno de los aspectos que rescata este libro. Y justamente las personas le preguntan al Mustafa, eso quiere decir que probablemente hay, como ya bien lo decíamos, una forma de percibir las cosas y por ende hay un camino de comprensión. En ese sentido, ¿cuál sería, por ejemplo, el sentido de la vida de la existencia humana
y a su vez la vía de solución de los problemas que aquejan a la humanidad, uno podría decir, ve Gibran que hay un problema fundamental que enfrenta a la humanidad y que de alguna manera eso le permite generar un sentido de vida. Por ejemplo, uno podría decir, ¿para qué estamos en este mundo, según Gibran? ¿Cuál es el fin de la vida? ¿Ahí tiene algún significado? Sí. Es tan amplia, tan rica la posición de Gibran en todo este tema que a él digamos que le fascina, ¿no? Que es el Maya, la trascendencia, la espiritualidad, que prácticamente toda su obra está impregnada de ese sentimiento. Pero, como decíamos antes, no es una religiosidad o no es una espiritualidad que haga que se desmarque de los problemas o de la realidad del mundo, de la realidad social, ¿no? No esa frase que se hizo famosa en los años 60, ¿no? Que dice, paren el mundo que yo me quiero bajar, ¿no? De cómo está. No, no es esa la actitud de Gibran. Es una espiritualidad pero comprometida con el hombre. Y por su afán de enseñar con ese hilo conductor que es el estilo sapiencial, ¿no? Que él utiliza en sus textos, podemos decir que aunque abarca toda su obra prácticamente, no es solamente es el único pilar de su enseñanza, sino su compromiso con el mundo y su compromiso con el ser humano, ¿no? También hay que decir que a pesar de ello, Gibran tiene sentido del humor, ¿no? En algunos textos. He encontrado aquí algunos que pueden hacernos ver una crítica a la sociedad, a esos pecados, perdón, que tenemos, en los que vamos cayendo generación tras generación los seres humanos, pero con su humor, ¿no? Te leo dos textos para que veas que él también utiliza la ironía y utiliza el sentido del humor para ver lo mal que estamos a veces la sociedad, ¿no? Y vuelvo precisamente al Jesús humano. De hecho, dice, hay tres milagros de nuestro hermano Jesús que no consigna ningún libro. El primero, que fue un hombre como tú y como yo. De ahí el Jesús humano, ¿no? Cercano, que sufre, que llora, que tiene hambre, pero que también ríe y disfruta, ¿no? Como nos cuentan los evangelios. El segundo, que tenía sentido del humor. Una cuestión curiosa, ¿no? Porque a veces a lo mejor tenemos la imagen, un Jesús muy serio, ¿no? Ahí como nos lo ponen, pero Jesús también asistió a bodas, comía con aquellos que estaban mal vistos de la sociedad, ¿no? No respetaba los preceptos del Sabbat, ¿no? También como le criticaban mucho, ¿no? Las altas esferas del judaísmo, ¿no? Es decir, que dice, fue un hombre como tú y como yo. Tenía sentido del humor. Y el tercer aspecto, que él sabía que era un conquistador, aunque fue conquistado. Fue conquistado por el amor al ser humano y ese amor, esa entrega al ser humano fue lo que lo llevó a la cruz, ¿no? Al sacrificio más grande de Cristo en redención a la humanidad, ¿no? Pero quería hacerte ver aquí precisamente eso, el sentido del humor que pone, en el que hace hincapié Gibran. El segundo texto que utiliza Gibran para, digamos, hacer una crítica de la sociedad y de los fallos, los pecados en los que vamos cayendo los seres humanos, pasen los años o pasen los siglos, está en esta cita de su libro La voz del maestro. Y también utiliza el sentido del humor, como nos comentaba
anteriormente que Jesús, aunque no aparecía en ningún libro, entendemos ningún libro sagrado, también tenía sentido del humor. Y dice así: reprender a un necio insensato o predicar a un idiota es como escribir en el agua. Cristo curó a los ciegos, a los lisiados, a los paralíticos y a los leprosos, pero a los idiotas no pudo curarlos. Sí. De una manera muy brillante y con mucha ironía de decir, si uno no siente que necesita la salvación, si uno no siente que necesita purificarse, que necesita el perdón propio de los idiotas, pues no, no puede ser curado. Así que con eso, digamos que es una crítica, ¿no? De Gibran, como decíamos, no pasa por la tierra, creo yo, y no va, su obra no tiene una intencionalidad solamente de dejar palabras hermosas o escenarios idílicos, sino que también habla muy claro y con mucha inteligencia y con mucha ironía sobre los pecados de la sociedad, ¿no? Como en este caso. Qué bello, Aurora, de verdad te lo agradezco porque me surgen muchas cosas. Primero, me surge la sensación de que, esta es una interpretación personal, ¿no? De que Gibran, al humanizar a Cristo, sin dejar su esencia divina, probablemente nos combina a decir de que todos podemos ser como Jesucristo. Quizá a veces cuando lo ponemos en un altar demasiado complejo, demasiado difícil, la gente probablemente se desmotiva en ese viaje. Pero podemos ser como Cristo, ¿no? Como a vivir lo que más se pueda, ¿verdad? A pesar de toda la sabiduría que tiene Jesucristo. Pero era un ser humano, como nosotros, y que también a cualquier persona las cosas le pueden doler, y eso es muy legítimo. Podemos sufrir, podemos reír, podemos amar. Es decir, es una invitación a la vida humana, y cómo en la vida humana podemos encontrar lo sagrado en todos sus aspectos, que no hay cosas que estén ni buenas ni malas necesariamente, pero que también en eso último que tú dices, cada uno de nosotros puede emprender esa búsqueda. Es decir, no hay alguien que necesariamente venga de afuera a salvarnos, sino que nosotros, desde nuestro propio camino que vamos forjándonos, podemos encontrar acá, en este mundo, el paraíso. Entonces, o el jardín, como bien tú lo decías al inicio. Entonces me parece un llamado a vivir la vida, y a vivir una vida con alegría, pero que también en el dolor hay una enseñanza muy profunda, a quizás no tenerle miedo, sino que a abrirse justamente a esta experiencia, que además es tan fugaz, pero es tan significativa y tan amorosa a la vez. ¿Cuánto podemos terminar agradeciéndole a la vida por cada cosa que nos da? Y yo sé que existen muchos desafíos de las personas que nos están escuchando, uno mismo lo ha tenido, pero ¿cuánto no se esconde en lo que vivimos a veces como un regalo? ¿Quién sabe? Esto también tiene una cuota misteriosa a veces, pero me parece fascinante. Sí. Fascinante, ciertamente me parece que Gibran permite justamente mirar con otros ojos y con ojos de amor, definitivamente, a la vida. Así que, nada, te lo agradezco en el alma, todo lo que nos compartes. A ti, hay una frase conocida en el cristianismo, ¿no? que viene de Jesucristo, que dice: al final de la vida te examinarán del amor. Del amor, ya está. No dice te van a examinar del dinero que ganaste, de lo que estudiaste, de esto. Al final te van a examinar del amor. Y creemos que tenemos una oportunidad
única de estar aquí y tenemos que aprovecharla, ¿no? Como bien dice Javier, ¿no? Aprovecharla de manera feliz, digna, porque hemos venido a este mundo para ser felices. No, hay también esa imagen, el valle de lágrimas, que es la tierra. Es verdad, es cierto, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, pero las personas de bien, los que sentimos esa inquietud, cristianos o no cristianos, tenemos esa responsabilidad de crear el reino en este mundo, de hacer que este mundo sea ya ese jardín de Gibrán, ese paraíso, ¿no?, del que hablábamos y que Gibrán lo plasma también y lo plasma aquí en la tierra, ¿no? Y solamente podremos crear ese reino de belleza a través de nuestro amor. Por eso se dice, al final de la vida, de lo que te van a examinar a fin de cuentas es de lo que hayas amado. Y eso es tan potente, ¿no? Porque de verdad con todo lo que está expuesto, por ejemplo, en los grandes medios de comunicación masivo, de lo que se nos dice que es la felicidad, cuál es el sentido de la vida humana, es interesante exponernos a autores como Gibran, que nos hacen cuestionarnos todos estos sentidos de vida, e incluso pensar, ¿de verdad qué significa amar? Cuando yo le digo a alguien te amo, o cuando nosotros nos dicen te amo, ¿qué significa amar de verdad? Ahora, tampoco es como para idealizarlo, ¿verdad? Porque somos todos humanos, somos todos sujetos de egoísmo, tenemos todo eso, pero es interesante al menos como emprender ese camino e ir descubriendo paso a paso si tal vez somos menos egoístas o nos vamos haciendo conscientes de este egoísmo, ir descubriendo paso a paso qué significa de verdad amar. Así. Sobrecogedor, ciertamente. Sí, sí, sí. Ahí intentamos, ¿no? Estar. Oh, pues muchísimas sí. Gracias, de verdad. Aurora, qué bella conversación. Te lo agradezco en el alma. A ti, Javier. Esta, la pregunta que sigue, es una pregunta mucho más personal, ¿no? Me gustaría planteártelo así, porque tú, habiendo explorado la obra de Gibran, ¿qué obras y poemas de él te parecen más conmovedores? ¿Las que te hicieron más sentido a ti? ¿No quisieras leer o mencionar alguna de ellas? ¿Y qué te evocan o te transmiten esas lecturas? Hay un texto que, por ser muy conocido, no deja de, a nivel personal, no deja de transmitirme mucha sabiduría y mucha paz de los textos de Gibran. Ya te digo, quizás sea un poco tópico, ¿no? Porque no es conocido, ¿no? Pero por mi circunstancia, que yo soy madre y tú lo sabes, y bueno, el ser padre es una aventura en la vida, es una aventura de amor, como estábamos hablando hace un momento del amor. Es un amor totalmente entregado y desinteresado, y por eso precisamente antes que estábamos hablando de que Gibran hablaba con metáforas, con imágenes, como Jesús lo hacía con parábolas, ¿no?, que es un sistema oriental muy, muy habitual. Cuando en la Sagrada Escritura, en concreto Jesucristo, habla de que Dios tiene un amor como un padre o una madre, ¿no?, e incluso en el Antiguo Testamento se hace referencia al amor maternal de Dios. Yo, hasta que no fui madre, no entendí el
poder y la fuerza que tiene ese tipo de amor, que yo creo que está por encima del enamoramiento, del amor de pareja y yo creo que de todos, ¿no? Y por eso, a nivel personal, hay un texto que me gusta mucho, ya te digo, a lo mejor un poco tópico porque es de los más conocidos de Gibran, pero dice así, es del profeta precisamente, y dice, porque la vida no se detiene ni se distrae con el ayer. Vosotros sois el arco desde el que vuestros hijos, como flechas vivientes, son impulsados hacia lo lejos. El arquero es quien ve el blanco en la senda del infinito y os doblega con su poder para que su flecha vaya veloz y lejana. Dejad alegremente que la mano del arquero os doblegue, porque así como él ama la flecha que vuela, ama también la estabilidad del arco y su constancia. El arquero es del profeta, como te comentaba. El arquero él utiliza mayúsculas. El arquero es Dios, ¿no? El arquero es Dios. Las flechas son los hijos, ¿no? Y nosotros, los padres, son el arco que tiene que dirigir la flecha, aunque el arquero sabe perfectamente cuál es la trayectoria que tiene que llevar, ¿no? Esa flecha que son los hijos. Hace Gibran algunas referencias muy bonitas a la relación filial, ¿no? Y paternal o maternal, ¿no? Maternal más bien, ¿no? Y uno de esos textos es este, ¿no? En el que Gibran, a pesar de no ser padre, que no tuvo hijos, pero refleja muy bien lo que es la maternidad, ¿no? Y la paternidad. Él, aunque por parte de su padre no tuvo esa suerte, por parte de la madre sí gozó de un cariño y de un apoyo excepcional, ¿no? Entonces, bueno, pues es un texto que a mí siempre me ha parecido muy, muy bonito, ¿no? Así que tiene textos preciosos, Gibran, podríamos decir este como otros más, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Cómo él utiliza aquí tres elementos. El arquero, con mayúscula, Dios, la divinidad, el que va apuntando a dónde tiene que ir esa flecha, el arco, los padres que son los que, digamos, materialmente hacemos posible esa vida y cómo la encaminamos y cómo la ponemos, la ubicamos en el mundo. Y las flechas, que son los hijos, que a fin de cuentas, como en otro texto también muy conocido que tiene, están llamados para crecer y lanzarse lejos, no para quedarse junto al arco, para vivir su vida. También otro texto que seguramente recordará dice, los hijos no son de los hijos, son de la vida y están llamados a vivir su vida. Lejos, ¿no? Como la flecha respecto al arco, ¿no? Son textos que demuestran una gran sabiduría, un gran conocimiento por parte de Gibran. Y yo también creo que él, que era un gran conversador y una persona muy sociable y que tenía también pues, muchos conocidos, muchos amigos, muchas personas también que lo apoyaron desde el principio cuando vieron su gran talento. Seguramente hablaría con más de una madre o de un padre para captar esta idea tan preclara, ¿no? De lo que supone la maternidad, la paternidad y lo que supone dejar que los hijos vuelen solos, ¿no? Tú eres su apoyo, tú eres su sustento, tú le das cuando lo necesitan, pero llega un momento en el que tienes que dejar que vuelen. Tienen que ser ellos mismos. Y tienen que crear su propia vida, su propia historia, aunque sepan que te tienen siempre ahí, ¿no? En la retaguardia, ¿no? Me parece muy bonito, la verdad. Oh, precioso. Muchísimas gracias, Aurora, de verdad, corazón. Muchas gracias. A ti.
Bueno, entonces en este recorrido alegre de celebración de la vida, porque nuestro encuentro incluso ha sido así y con Gibran de la mano, me gustaría preguntarte, bueno, ya casi terminando esta conversación, ¿de qué manera cobra sentido y vigencia para las personas que vivimos en la actualidad la figura y la obra de Khalil Gibran? ¿Qué nos podría decir su vida, su obra y su espiritualidad finalmente a nosotros hoy en día? Yo pienso que Gibran sigue siendo de total actualidad. No es un personaje que se quedó anclado en el tiempo. Y no lo digo porque relativamente no hace tanto tiempo que lo tuvimos entre nosotros. Él fallece en 1931, que bueno, que no hace ni siquiera un siglo, ¿no? De su fallecimiento. Pero no lo digo por eso, no lo digo porque haya pasado relativamente pocos años desde que Gibran vivió, ¿no? Sino por el mensaje que transmite. Es un mensaje universal, es un mensaje que está por encima de convencionalismo, de etnia, de diferentes políticas, de diferentes estatus o estructuras religiosas. Él está, digamos, quiere estar por encima de todo eso para mostrarnos que solamente somos un solo pueblo, que somos hermanos y que la única manera sensata, inteligente y posible de vivir en este mundo, en esta tierra, en esta vida que nos toca vivir, es a través, pues, eso del amor, de la fraternidad y de salir de uno mismo para encontrarse con el otro. Para Gibran, el otro es el que tiene al lado, como en el libro del profeta, el vecino, la mujer que se encuentra en la calle, el moribundo, la prostituta, él. Ese acercamiento, ese salir de uno mismo para encontrarse con el otro, es necesario para vivir en paz como mensaje, digamos que deja como testamento, ¿no? Gibran, y también salir de uno mismo para encontrarse con la divinidad. Es decir, es un doble movimiento el que creo que anuncia Gibran, el salir de uno mismo, de su egoísmo, de su cápsula para encontrarse con el otro y en otra dimensión para encontrarse con Dios, con los dioses, como él de alguna manera pues llama a la trascendencia, ¿no? Que si hemos dicho que tiene muchos tintes, está muy relacionado con el cristianismo, ya hemos visto a lo largo de este camino pues todas las referencias a Jesucristo que hace o incluso a elementos como ángeles, Satanás, en fin, son elementos del cristianismo y de las religiones monoteístas, ¿no? Pero yo creo que él está por encima de, digamos, de esos convencionalismos que en su época eran férreos, eran como lugares estancos que no podían, en los que era muy difícil entablar, relacionarse un pensamiento con otro, un sistema religioso con otro, y él lo que apuesta es porque el ser humano es una sola etnia, un solo pueblo, y estamos llamados a amarnos, a convivir y a hacer de este mundo un jardín, un vergel, un paraíso, como esos que él nombra con tanta frecuencia en su obra, ¿no? Quiero leerte un texto de Espíritu Rebelde, de la obra Espíritu Rebelde, en la que él se lamenta pues, de la situación de la sociedad, ¿no? Que anhela a que fuera otra cosa, ¿no? Y dice así, el joven Khalil, perdón, Khalil, el hereje,
el protagonista de esta historia, y dice: el joven cerró los ojos como si quisiera que las lágrimas que brotaban de las profundidades de su corazón regresaran a él, y dijo: los animales viven en sus cuevas y las aves del cielo en sus nidos, pero el hijo del hombre no tiene un sitio donde reclinar la cabeza. Rachel, su amiga, respondió: esto es lo que Jesús dijo de sí mismo. Y el joven Khalil prosiguió: esta es la respuesta a todo hombre que desea seguir al espíritu y a la verdad en esta época de falsedad, hipocresía y corrupción. Él precisamente denuncia esos pecados sociales, ¿no? Esos pecados estructurales, como son esos falsedad, hipocresía y corrupción que él está viendo en la sociedad de su tiempo, y que traslada a esta historia entre Khalil, que es Khalil el hereje, se llama la historia, ¿no? Y en la que aparece incomprendido y como un ser marginado y al fin apartado de la sociedad, ¿no? Y él dice: sí, como el Hijo del Hombre, volvemos al título que utiliza Jesucristo para definirse a sí mismo, y que igualmente utiliza Gibran para dar título a esa obra homónima, como el Hijo del Hombre, pues el hombre tiene que seguir al espíritu y a la verdad, y lo deja en mayúscula, espíritu y verdad, como la verdad suprema que es, a fin de cuentas, lo que desea Gibran, ¿no?, para la humanidad y para este mundo, y no dejarse llevar por esos pecados sociales, que es la falsedad, la hipocresía, la corrupción. Por eso decimos que Gibran, a pesar de su espiritualidad, no calla ante la injusticia, no se calla ante estos pecados, estas tachas, no, estas manchas que tiene la sociedad de su tiempo. Y yo creo que en ese aspecto es tremendamente idealista. Él persigue una utopía, y esa utopía es el amor universal, ¿no? Así que es un mensaje, creo, el de Gibran, que quizá no se ha profundizado mucho en él, o no vamos muy deprisa en esta sociedad del siglo XXI. Nos parece un tuit o un mensaje en las redes que ocupe más de un minuto, ya nos parece excesivo. Y eso, pues, nos empobrece como personas. No nos deja reflexionar. No tenemos tiempo para el silencio, para encontrarnos con nosotros mismos y para encontrarnos con pensadores como Gibran, ¿no? Que nos quiere enseñarnos, quiere transmitir un mensaje, y por nuestra manera de vivir rápido y siempre sin pensar a dónde voy, pero sin pensar qué camino voy a tomar, hemos dejado de lado estas enseñanzas tan valiosas, ¿no? Y que Gibran nos propone a la sociedad, ¿no? A las personas que vivimos ahora en el siglo XXI. Oh, muchísimas gracias, Aurora, de corazón, de verdad. A mí me ha emocionado mucho este encuentro, ha sido un regalo. De verdad, no son palabras simplemente, sino que son sentimientos profundos. Hay, creo, una conexión del espíritu que desde el primer minuto que nos escribimos, que te pude ver en pantalla, nos une ciertamente Gibran y estamos unidos a Gibran y así al espíritu del cual habla Gibran, a Dios, ¿no? Por lo tanto, todo esto ha sido un obsequio, y así también lo obsequiamos ese espíritu a todas las personas que nos escuchen y que nos vean. Entonces, me gustaría en este minuto, cuando ya nuestra conversación
se va terminando, ¿no? Así también como el profeta cuando ya hay que despegar las velas para ir hacia el mar, ¿verdad? Pedirte que a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Si no, le puedes dar un mensaje que también tenga que ver con el hecho de que habiendo tú explorado la vida y obra de Gibran, ¿qué ha significado para ti este hombre, este ser humano, esta alma? ¿Qué te gustaría desde ahí, en ese sentido, compartirles al final de este recorrido a las personas que nos están escuchando en este minuto? Para mí también fue un regalo conocer a Gibran a través de este trabajo de investigación, ¿no? Que fue mi tesis. Fue un regalo sobrevenido porque yo tenía difícil en la ciudad en donde vivo, donde ya estaba sentada, mi trabajo, mi familia, mi hija, todo. Ya lo tenía, no podía desplazarme a otro lugar a hacer una tesis internacional, un trabajo de investigación a otro lugar, etcétera. Pero bueno, tuve el regalo de poder hacer ver mi sueño hecho realidad, de poder realizar un trabajo de investigación original, único, que a fin de cuentas es lo que es una tesis doctoral. Y tuve la suerte de que en mi camino encontré a mi director de tesis, a don Juan Pedro Monferrer, catedrático de lengua semítica en la Universidad de Córdoba. Y él conocía la obra de Gibran desde otro aspecto, desde el tema lingüístico. Él es un gran especialista en lengua semítica, en árabe en concreto. Y él me propuso, según mis estudios teológicos previos, hacer esta reflexión sobre las líneas teológicas de Khalil Gibran, ¿no? Y ya te digo, no fue que yo lo busqué. Gibran vino a mí por esta persona, en estas circunstancias. Y bueno, tampoco creo en las casualidades, creo que esto tenía que ser así y desde el primer momento pues abracé este proyecto como parte de mi vida y así fue de manera intensa cuando estaba trabajando sobre la obra de Gibran y bueno, me ha seguido acompañando en estos años ya cuando ya una vez finalizada la tesis. Me ha seguido acompañando de una manera u otra. Porque aunque no lo tienes tan presente como cuando estás imbuida en el trabajo de investigación, siempre me han acompañado sus textos, siempre he recordado alguna frase, algún libro. Cuando salía algo de Gibran, pues claro, ya lo reconocía de inmediato, ¿no? Y ya te digo, para mí principalmente fue un regalo descubrir a Gibran a través de este proyecto y de este magnífico profesor que tenemos en la Universidad de Córdoba. Y disfruté mucho, sigo disfrutando con él y especialmente, te lo decía antes, Javier, o bueno, en estos días previos en los que hemos mantenido una conversación a través del correo electrónico, porque gracias a tu propuesta, me he vuelto a implicar en el pensamiento, en la obra de Gibran y he vuelto a descubrir matices que a lo mejor otras veces se pasan desapercibidas, porque lo que te pasa con Gibran es que lo lees una vez y sacas una idea, pero si lo lees otro día o cuando han pasado ya unos años, descubres un cariz diferente y tan enriquecedor o más como el primero. Es decir, es un autor para mí inagotable, inagotable en ideas, en riqueza espiritual, inteligencia
y en capacidad artística, porque, bueno, ya cuando tus seguidores pues hayan visto o vean la obra pictórica de Gibran, era un pintor extraordinario que, como decíamos, utiliza perfectamente las tres técnicas: carboncillo, acuarela y óleo, ¿no? Y ya te digo, para mí fue un descubrimiento en mi vida, pero no solamente a nivel académico para completar un trabajo, sino a nivel personal para ver el mundo, ver a las personas con una riqueza, con un brillo especial, que fue el que Gibran hizo posible que yo encontrara en ellas, ¿no? En el mundo, en la vida, en toda la belleza que nos rodea. Yo soy creyente, como ya he comentado, y Gibran me ayudó a descubrir la belleza de la creación de Dios de una manera más plena y con más alegría. Tú hace un momento hablabas de la alegría, ¿no? De disfrutar de Gibran con más alegría y también con un compromiso social más férreo a través de su obra, a través de su escrito. Yo también tengo el sueño de poder visitar algún día Bizarri y su museo, ¿no? Su casa natal, en la que él está, su casa, vamos, no es que él viviera allí, pero su pueblo natal sí es Bizarri, y el convento carmelita, convertido ahora en museo y en el lugar donde reposan sus restos. Y no solamente por curiosidad, sino por empaparme y por ver con sus ojos lo que él veía, esos cedros sagrados, ese valle, esas montañas en las que él se inspiraba para transmitirnos textos con una belleza excepcional, ¿no? Y para descubrir allí, pues, ese paisaje de su tierra natal. Y también descubrir su obra pictórica y sus objetos personales de primera mano. Dios quiera que cese en la guerra y surja pronto la paz, el entendimiento y la cercanía entre los pueblos, en Oriente Medio en este caso, y todas las guerras que por desgracia estamos sufriendo en el mundo, para que podamos disfrutar de la belleza de lo que es la vida y nos demos cuenta de una vez, como Gibran, de que la vida merece la pena, de que es belleza todo lo que existe y de que, como también Gibran nos anuncia, porque hemos dicho que él cree en la trascendencia, cree en la vida eterna, que nos demos cuenta de que la belleza de este mundo es premisa, es un aperitivo de la belleza que nos espera en el más allá. Y de que yo estoy segura que Gibran está disfrutando y que está viviendo plenamente, ¿no? Él era un gran enamorado de la vida, pero también un enamorado de lo que hay más allá de la vida, de esta vida terrenal. Para mí ha sido un placer, Javier, poder estar este tiempo contigo y con los seguidores de tu canal. Espero haber aportado muy poco, un granito de arena, ¿no? De lo que es Gibran, todo su pensamiento, toda su obra. Y espero, bueno, pues en ese poquito granito de arena haber transmitido algo de toda la grandeza que tenía Gibran, ¿no? A la hora de expresar sus sentimientos, su espiritualidad, su cercanía al otro y su deseo de paz, de concordia y de fraternidad, ¿no? Entre todos. Y la amistad de Gibran claramente nos ha unido para celebrar justamente este encuentro, como lo invitamos a todos quienes nos estén viendo en este minuto. Y que sea así para siempre. Camino a Bicharré, camino a nuestros hogares, camino al corazón de Dios.
Muchísimas gracias, de corazón. Gracias a ti. Gracias a ti y a tu oyente siempre. Gracias por esta oportunidad. Gracias, muchas gracias. Pues muy bien, pues muchas gracias, Javier. Ha sido un placer conocerte, de verdad. Un gusto enorme. Cuídate mucho. Un abrazo a toda tu familia y bueno, estamos en contacto. Nos estamos viendo prontamente. Estupendo. Estaré atenta a tu. A los vídeos y bueno, ya pues estoy suscrita a tu canal, he visto algunos y la verdad es que son muy interesantes y sacas lo mejor, lo sacas de cada uno de tus entrevistados. Así que enhorabuena también por ese trabajo que haces, sin importar mucho el número de likes o de audiencia. Eso sé que para ti es secundario porque hay cosas más importantes y eso sí. Sí me di cuenta del primer momento y tiene mucho mérito en la sociedad en la que nos movemos, que es esto, no es like, like, like o trozos cortos para que no te canses mucho, ¿no? De pensar, que no pienses mucho. Sí, la gente tiene la oportunidad de... Porque también el canal ha sido construido gracias a la generosidad de ustedes, ¿verdad? Quienes han hecho un camino... con mucho trabajo y reflexión, y si lo podemos brindar, porque es gratuito, a las personas que lo vean y tengan la posibilidad de contemplar, de escuchar, de aprender a escuchar, de sentarse, de poder reflexionar, eso ya también es otro regalo. Así que estamos obsequiando ahí, obsequiándonos y obsequiando. Pues hacer una labor. Hacer una labor extraordinaria, Javier, de verdad que sí, y sí, seguiré viendo tu vídeo y tu... Pues muchas gracias. Para mí es un honor, de verdad. Vale. Sí. Te envío un abrazo grande. Que tengas una buena tarde. Descansa. Y ahí nos estamos comunicando prontamente. Igualmente. Ha sido un muchas gusto. Gracias, Javier. Gracias. Cuídate por también. Todo. Gracias a ti. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Igualmente.